Mary Jane Watson, editora asociada. Notas de investigación. Mis fuentes indican que la Maya prepara su regreso. Las familias del crimen iban a desaparecer hasta que Fisk se marchó y decidieron llenar el hueco. Los antiguos capos trabajaron en paz durante años, pero ahora que hay un vacío de poder, el enfrentamiento es inevitable. Solo es cuestión de tiempo que una familia mueva ficha contra las otras. Mantendré el contacto con mis fuentes policiales. Con suerte, podremos impedir su resurgimiento antes de que empiece. Dice, en los cómics es el amor de Spider-Man. ¿Él de ella o ella de él? Es decir, ¿está enamorado Spider-Man de ella o está enamorada Black Cat de Spider-Man? Hola, Pete. Estoy trabajando en una historia que te interesará. ¿El escándalo? ¿Ambos? Una nueva. Esta es sobre las familias de la Maya. La Maya. ¿No desaparecieron con el Swing? ¿Justo a la vez? Eso parecía. ¡Yuhu! Pero sin Fisk ni los demonios, la cosa nuestra parece que va a reaparecer. Me encanta que me digas eso. Tranquilo, Tigre. Los federales hicieron una redada el mes pasado. Claro. Pues uno de los capos tenía esa famosa pintura perdida, de María. Y ahora se la han llevado al Museo MoCA de Manhattan. ¿Y? Y según mis fuentes, una de las familias está planeando volver a robarla. Esta noche. Parece que tiene algo más que óleo sobre el lienzo. Me pasaré por el museo. Vale, sí que eso está bien, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Me dice, pero se entera que Peter es joven y terminan. Es decir, se entera de que... O sea, se entera Black Cat de que Peter es muy joven y por eso termina. Pero sí, entonces estaban saliendo, ¿no? Estaban... Vamos, yo te digo, cualquier curiosidad streamer que me diga, perfecto, ¿sabes? Porque encima así lo puedo compartir con todo el mundo. Y oye, se me ha dicho que es... Que eres muy, muy fan. Pues por mí, perfecto, estaba, compañero. Hostia, me he chocado contra la falda, tú. Qué guapo, esa, me encanta Spider-Man. Por eso, fíjate, tuve la suerte, ¿vale? De conocerlo al final del todo del juego, ¿vale? Cuando sabía que me iba a sacar un segundo, en este caso, Miles, el de Miles Morales, ¿vale? Dije, tío, ¿qué ha pasado? Ha llegado, ¿no? Ha puesto recuperación rápida o algo así, ¿no? Un poco extraño. ¿Qué ha pasado? Dice, me alegra ayudar, así me gusta. Lo he dicho, cualquier curiosidad, por mí, encantado. De hecho, si me quieres dar detalles de Black Cat, ¿vale? Sin decirme ningún spoiler de todo eso, pues imperfecto, sinceramente. Vale, vale. MJ. Tu fuente tenía razón. Hay un ejército de matones intentando entrar. Espera un momento mientras echo un vistazo. Ve con cuidado. Si se trata de la Maya, irán a por todas. Maya. Prisa, vamos. Vamos. El jefe quiere ese cuadro. Ya tendríamos que vernoslo llevado. ¿Quieres probar? Adelante. Caray. Hay gente que haría lo que fuera con tal de no pagar la entrada. Vale, la verdad es que ya sabéis que lo nuestro no es el sigilo, así que... A pegar, opciones. Ven aquí, chaval, ven aquí. Bueno, primer esquivo. Chaval, toma, ¡hala! Vamos a hacer una cosita. Esto no sé para qué era. Madre mía, iba a esquivarlo, pero me ha puesto el hocico bueno, ¿eh? Vamos a hacer una cosita. Esquivamos eso primero. Y esto, bomba de la araña. A ver, pilla el amigo, toma ya. Bonito, bonito los nuevos combos que desbloqueé al final de todo, por supuesto. Ya sabéis que yo soy así de con todos los juegos. No equipo nada y lo pongo todo en el último momento. Tal cual, o sea, me paso los juegos enteros y luego es al final del todo cuando me ponga a mejorar las cosas, ¿sabes? Pues soy así. Perdón, muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción, Eric. Uy, Eric, para allí, para esas tortillas que me han pegado. Para ti, compañero. A ver si puedo chufar de aquí atrás. No, no me ha dejado. Ah, me hubiera gustado pegarle el combito. Porque es que tengo nuevos movimientos, ¿sabes? Bueno, espérate, tonto. Mira, este, mira. Toma. Sí, pues toma esta. Espérate. Tírase, a ver, ¿se la puedo tirar? No, vale, toma. Ha muerto, ¿no? Ahora se me cae. Ah, ya tenemos, ya va. Easy. Vale. Conozco a algunos de estos. Ese es Federico Freselli y ese Patrillo. Esos tipos son de la familia de Hammerhead, ¿verdad? ¿Para qué querrá él de María? No va mucho con él. Voy a mirar por ahí. Comprobaré que no hay ninguno en otro lado. Te avisaré si encuentro algo. Dice, básicamente no salen, es como un amor culposo. Ella es una criminal y Spider-Man trata de detenerla, pero llevan una relación. Es que... La puerta sigue intacta. Miraré las otras entradas. Por supuesto. Te iba a decir como el Joker y tal, pero no... Bueno, en verdad, podría ser como el Joker y... ¿Y cómo se llama ella, tío? Y, ¿cómo se llama ella? ¿Vale?
Al principio ella es la psicóloga y él es el malo, ¿vale? Ella intenta más o menos llevarla por el buen camino y al final se enamora de TC, ¿sabes? ¿Puedo entrar por aquí? No. No me acuerdo cómo se llama, tío. Harley, eso, Harley Quinn, perdón, sí. ¿Se mandaron a la misión? No, hombre, no, volver a la misión, me he confundido. Vale, tenemos que ir por aquí. A ver, si encuentro esto. Tiene que ser alguna escotilla, ¿no? Me imagino. Menos mal que tengo aquí mi Spider, colega y chivatillo. ¿Es amigo? No, no han pasado por aquí. ¿Cómo que no? Si se ha visto. Un momento, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, joder, macho. Poco más ahí lo pone invisible. MJ, han agujereado un tragaluz. Voy a ver qué pasa. Esto lo han hecho con un esto de diamante. ¿Sabes? Con un perforador de diamante. Me gusta, ¿sabes? Garras. Y es verdad, he visto unas garras. Puntuación no hay ningún perforador de diamante. A saber qué cosa ha sido. ¿Podría ser Black Cat? Bueno, de hecho, me imagino que será Black Cat. Más que nada porque se llama así el DLC, ¿no? Es ella. Mientras los de Hammerhead intentaban entrar por delante, parece que alguien se coló por el tejado. Esa, la Black Cat. Aquí no hay ni rastro de nadie. ¿Aquí no debería haber guardias? Sí, comprobar el puesto de seguridad junto a la entrada. Debería haber cámaras ahí y grabarán al que se haya colado. Pues para allá que voy. Busca a los guardias. De María. No, no sé por qué pone de María, ¿no? Pero bueno. Suponemos que va a ser así. Venga, da un poco más de ruido, pídeme. La garita está protegida. Dice, ¿viste la película de Miles Morales? ¿Hay una película de Miles Morales? Dentro habrá pistas sobre lo que les ha pasado. ¿No crees que puedes forzar el cierre? Si es de dibujos, no voy a verla. Pues entonces usa sus huellas. Si no encuentras a los guardias, quizá puedas obtenerlas de las cosas que han tocado. Lo he dicho, si la película... Sí, buena idea. Estoy encantada de echar una mano. De acuerdo, si yo fuera una huella de mano, ¿dónde estaría? Pues para empezar aquí, pero... Ah, vale. Una huella de mano. Bueno, al menos una parte. Pero necesitaré más. Vale, pues sigo buscando. Lo he dicho, si es la película de animación y tal, intenté verla, pero... Esfumado. Bien, ¿y ahora dónde encontraré más huellas parciales? Allí. Lo he dicho, intenté ver la película, pero imposible. O sea, está grabada, bueno, está hecha porque es de animación tal y cual. Como a, ¿cuánto? 30 FPS. No soy capaz de verla, en serio. No, no. Interna. Sacaré una parcial. ¿Cómo lo giro, tío? Aquí, vale. Ahí está. Otra más, genial. Te digo, me molesta. O sea, no es que, no, es que me molesta. Los guardias bien entrenados no dejarían sus cosas tiradas. A no ser que se vieran obligados. Ah, vale, ahí arriba. ¿Sabes? Pero es una animación guay. Ya, pero lo digo, que no me gusta. O sea, no soy capaz de ver sí, esa. Hay una huella por aquí, pero hay que encontrarla. Ya está. Así va a estar súper bien marcada, ¿sabes? Y creo que el 12 vertical es karaoke, no kumquat. Te digo, o sea, no soy capaz de jugar viéndose así de ¿sabes? De hecho, intenté verlo, digo, qué raro, digo, a ver si se ha bugueado algo el vídeo. De hecho, en Netflix. Debería reconfigurar el escáner para que acepte mis datos. Analizado. Qué buena musiquita, ¿eh? Vale, tenemos 12 voltaje. El sensor óptico, podré cargar mis propios datos. Son 5, tengo que meterle 5 entonces. Ah, pero no puedo. Ah, tengo que pasar por aquí. A ver. Vale, y este tendré que poner 5, 6, 7, menos 2. Va a ser este. Este lo quito, este fuera. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ah, perdón, va al revés. Gracias. Para adelante. Ah, pues no es aquí. Vale, es aquí entonces. Aquí, fuera, amigo. Vale, este lo tengo easy. Easy peasy, amigos. Más. Ya está. Madre mía, qué fácil. Es que soy súper inteligente, ¿eh? Estáis flipando, ¿eh? Ya está. Y este. Está al revés. ¿Cómo que está al revés? ¿No hay más? Pues la ha liado, gente. Tiene que ser otro. Tengo que cambiar de dirección entonces. Entonces tengo que hacer mil giros. Sí, tengo que cambiar alguno de estos. Sería este.
Pero entonces no puedo girar aquí. ¿Veis? Porque la energía sale sí por aquí. ¿Windon? No, no puedo. ¿Tengo que hacer ese otra vez? No, esto no puedo quitarlos. ¿Sabes? Pero que si pongo este. A ver. Este no es. Si pongo este. Ven, no puedo poner esa mierda. Madre mía. Tienes que quitar el de la esquina en el de abajo a la izquierda. Este. Pero si hago eso. Este. A ver, mejor ponerlo. La verdad, que yo no tengo. ¿Cómo hago para que vaya este para arriba ahora? Ah. Pero si iban todos para la misma dirección, ¿qué cojones? ¿What? ¿No iban todos para la misma dirección? Pues no sé, la verdad. Qué extraño. Bueno. ¡Uy! ¡Qué casualidad! Todos muertos. Están vivos. Parece que los han sedado. No hay signos de violencia. Este no es el estilo de Hammerhead. ¿Y si no es Hammerhead? ¿Quién? ¿Hay alguna grabación? Voy a ver. Bueno, creo, la habrá quitado aquí la amiga, ¿no? Han apagado la cámara 5. Eso es sospechoso. Voy a encenderla para ver lo que no querían que viéramos. Apunta a uno de los cuadros de la exposición. Tiene que ser de María. Y nadie lo ha robado aún. Tengo investiga que verlo el cuadro de cerca y saber por qué es tan especial. Va, hasta luego, la vaya. Es aquí. Ah, este es el MoCA, tú. El Museo de Arte Contemporáneo de Manhattan, creo que es. De María es un brillante ejemplo de impresionismo bucólico moderno. La odisea de su doble robo y recuperación es tan intrigante como la obra en sí misma. A mí me parece un cuadro normalito. Ya, mírame. Y lo es. Hay obras mucho más valiosas en el museo. ¿Por qué la magia se altera tanto por este cuadro? Espera, MJ. Viene alguien. ¡A tope! La verdad es que, teniendo en cuenta la profesionalidad y la esto... ¡Woo! Y la delicadeza... Digo, no me extraña que no hayan sido esto, la verdad. Así de primeras. ¡Estad alerta! Spider-Man puede seguir por aquí. ¡Va, chavales! Mierda, está tras un cristal de seguridad. No, ¿en serio? Decidle a Frank que vamos a necesitar la artillería pesada. Vete, con lo fácil que le ha hecho Black Cat, ¿sabes? Haciendo ese agujero ahí, tal y cual. Super tal. Vale, a ver. MJ, los de Hammerhead tienen refuerzos. Todavía no me han visto. Bien, procura seguir así. Procura seguir así, dice. Se despiman, chaval. Y tranquilo, Venga, ahí. Ah, me ha dicho que acabo con los matones. Yo acabo con los matones que haya falta. Ven aquí, no aproveches el bus, tira para adentro, hombre. ¿No puedo tirarle? No, es que está fuera, tío. Ven aquí. Venga, hombre. Adelante, papá. A ver si le enchufo. Nada, tío, está aprovechando el bus, qué perro. Qué perro, Esa es. No se corta, no. Soy una araña. Si acaso pico, no corto. ¡Pum! Patadón en la boca. Le he dicho, lo mío no es de sigilo, ¿vale? Así que si quieren un juego de sigilo, van a ver a Peter Parker en acción. Porque yo no lo soy. ¡Parkour! ¡Ay, va! No veo los gordinos como meten, ¡Madre mía! ¡Wup! ¡Ah, hasta luego! ¡Ay, va! Pensaba que los que va, pero no. Vale. Hostia, le ha pegado un... Uf, bonito. La poli llegará enseguida. Le ha pegado un tiro en todo el pecho, ¿sabes? La mierda. Pillad lo que podáis y listo. Cualquier mierda, ¿sabes? Va a llevar cualquier basura, ¿sabes? Genial, están robando otras obras. Ahí está. Toma. ¡Atácalo con Fu! Por donde entraron. Compañero, que voy, chaval. ¡Sacadme de aquí! Toma. Próxima prueba en la tienda. Toma. ¡Bien, para! Más cosillas, gente. Aquí hay más. Pues mira, este me ha enchufado. Me ocupo de este payaso. Venga, toma. Que esto no es Joker, chaval. Soy Speedy.
¿Por qué pones un rojo? Ah, para quitar el arma, ¿no? Según parece. Creo que sí. Bueno, a ver. No, se está escapando. ¿Qué pensabas? Que te ibas a escapar de mí. Está guapo, en verdad, me ha gustado. Toma, esnucao. Este. Toma. Mira, sigue lo haciendo tú. Vino Tomás. En verdad es que soy súper rápido, ¿sabes dónde digo? Míralo. ¡Ay, tonto! Está muy guay, Como premio de consolación, te enviaré un. Ya, es como la puesto de ese, ¿sabes? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Ya, esto, fíjate. Y los kibos, mientras. Nah, es imposible escaparse de Spiderman, te digo en serio. Ya casi estoy. Llegaré a la salida. Fíjate. Pararé. Ya ves tú, ¿sabes? Quizá haya clases de arte en la cárcel. Estás tú que esquivan esto. O que son capaces de robar algo. No van a robar ni los caramelitos de entrada, tú. Ni los caramelitos de entrada van a robar. Espérate, viene, viene. ¡Quita hostias! ¡Que no veo! Mira, yo lo he enchufado, ¿sabes? Espérate, que hay muchos más, gente. Espérate, ahí se me lía, aquí sí que se me puede liar. Vale, ¿por cuál voy primero? Vale, por este, por este. Vale, por este. Ah, no, si tiene que pasar en verdad por aquí todos, ¿no? Vale, por este. Vamos a hacer esto mientras. Vale, ojito. Con esta animación se puede ir. Qué pasada la animación, te lo digo, ¡No! ¡Oh! Menos mal, tú de milagrito, Ha estado al canto en duro. Es que hay mucho, también te digo, ¿Cómo llegan tantos, tío? Casi me lía, pero vamos. Ahí viene otro tonto. Es que mira pedazo de combos y de animaciones, ¡Pum! Ahí están. ¡Entretenedlo! ¡Casi llego a la salida! ¡Ya! ¡Se está escapando! ¡Oh! No, 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 no escape, no escape. Vale, uno menos. ¡Guau! Wow, se me complica, Vale, no hagas animación que la lío. La animación no. Vale. Tienes buen gusto, pero elige. A ver si me puedo. Esta es. La mina. Esta es. Vale, así para cuando pasen, ¿vale? No hay ninguno más, ¿verdad? No. Ya está. Se hace fácil, así. Si fuera. Mira, cualquier otro personaje. Bueno, vea, no sé que seas Flash y tal, que eres súper rápido. Sería complicadillo, ¿sabes? Todos muertos, ¿no? Peter, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí, los tengo a todos. Pero hay mucho que colocar. ¿Qué hay del de María? ¿Habrá sido una distracción? Justo lo que pensaba. Voy a volver. Espero que el cristal fuera grueso. Está perfecto, crack. Lo malo que seguramente ya hayan cambiado, ¿sabes? Aún está intacto. Y esa prueba de balas. Nadie se acercará al de María en mucho tiempo. ¿Has cumplido la misión? Bueno, eso espero. Oye, tengo que colgar. Bonito. Te llamo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? No, gente, soy extremeño. ¿Te veo? Aunque tengo acento un poco andaluz, no sé muy bien por qué, la verdad. ¿Vas al gimnasio? No. Bueno, a veces. Vamos a ver. ¿Ahora te balanceas solo? ¿O has vuelto con tu ex? Haces muchas preguntas. Tengo curiosidad. No es bueno para los. Guapa, te voy a decir que guapa. ¿Por qué no me dices qué estás haciendo aquí? Estoy esperando el momento adecuado. Mira detrás de ti. Bueno. Toma. Madre mía, pero ¿cuánto tanto bazooka para qué? Estoy acá, voy a matar fácil. ¿Quién lleva misiles a un museo? Pues estos, que son inútiles. ¡Pum, pum! ¡Toma! ¡Pum! ¡Ataca con Fu! ¡Madre mía! ¡Hostia, has pegado tú! Es que el que me preocupa es el gordito. En el momento que me cae el gordo. Espérate, vamos a cargar un dicho al gordo primero. Bueno, igual no. Es que vale, mira esa. Va a hacer alguna cosita. ¿Vamos a matar a la araña? Pues para ti. Ahí está, Están muy chulos, Las putas animaciones me encantan, tío.
Creo que no van coña, pero de mis juegos favoritos de Play 4, ¿eh? Ah, pues no, de Play 4 sin duda es mi juego favorito. No van coña. El segundo igual... Ah, no, si no hay nada más, ya está. Este. Es que este me enchufa mucho, tío. Este va a ser muchas telarañas. Buah, ya, hostia, me ha pegado. Ahí tenemos. God of War, por ejemplo, también me gusta mucho, pero creo que este, no sé, como que tiene más acción en sentido, ¿sabes? Mucho más variedad de todo, creo. ¿Lo de reabastecimiento qué es? A ver. ¿Cómo te esquivo? Ah, que te prende a tope, ¿no? Porque, vale, todo es mucho más rápido, vale. Venga, come su amigo. Bueno, mal, casi me enchufa el gordino. A ver, eso no debería haberme dado, te lo digo. Joder, eso sí me ha pegado bien. Así que no vea el combito que tiene, amigo. Vale, bien. Vamos a seguir picándole. Vamos a meterle más combos de esto para que nos dé más vida, ¿vale? Lo tenemos un poco, tío. Mira que tenemos, comparado con cómo éramos antes, que teníamos 9 menos. A ver si le podemos enchufar este. Vale, este. Joder, mira algo tú. Vale, sí, seguimos ya. Ya está, sí. En el momento que matemos a ese, ya es fácil, ¿ves? Hacemos compitos, recuperamos un poco de vida y ya está. ¡Puma! Esquivamos tranquilamente. Ahí está vivo, ¿verdad? Sí. Fíjate, me gustaba más la otra habilidad, gente. Porque el reabastecimiento está guay, pero el tema este de speeder amigo, sabe, mola mucho. Ahí está, recuperamos vida a tope, ¿veis? Bueno, no lo sabiendo, pero me quedaba un poquito de vida. Este es el último, ¿verdad? Queda en aquello. ¡Yuhu! Toma. Ya está. ¡Yuhu! Toma. Ya está. Ahora sí, ¿no? Sí, en principio, nene, ya está. Ahí está más esperado, ¿no? Según parece. ¿Y ahora qué pasa, gente? Lucha contra la artillería pesada. Si no hay nadie. Ah, que tengo que entrar allí. Ah, esto es solo para esto. What? Se ha quedado bugueado, ¿no? Según parece. Sí, tiene también que ser bugueadillo. Hay alguno para ir escondido, me parece. Ah, mira, está ahí arriba. Ay, ¿qué le pasa a mi personaje? No va para arriba, tío. Vale, vamos a ir contra él, ¿vale? ¿Veis? Sí, digo, se ha quedado bugueado 100%. El enemigo, ¿sabes? Ya está, sí. ¿Veis? Se apaga la música y todo, ¿sabes? Bonito. Sí. Me gustan tus trucos. Yo estoy harto de los tuyos. Anda. ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Quién dice que esté aquí por el arte? ¿Pero qué haces ahora? Ahí, vale, para que puedas ver la vida. Creo que tienes vidas que salvar. Otra vez no. Oh, mamá. ¡Socorro! Qué bueno es Speedy, ¿eh? Más bueno. Lo quieren matar y fíjate, lo salva. ¿Dónde está? Pues ha ido hace rato ya. Te ha dado a su casa. Peter, ¿va todo bien? Perdona, MJ, es que vi a una vieja amiga. Ya, eso es cierto. ¿Quién? Una chunga. Mrs. Yu, ¿te echaré de menos? Te echo de menos, mejor dicho. Te echo de menos. Dice, para Speedy, nadie merece morir, aunque sea Abby. Como que aunque sea Abby, aunque sea malo, te refieres, ¿no? Es cierto, de hecho, casi ningún superhéroe mata y tal. Casi ninguno. Tal cual, ¿eh? O sea, ves a Spiderman, o sea, Spiderman, perdón, a Superman tampoco. Batman más de lo mismo, en plan, pues bonito. Lo que los caracteriza, la verdad. Nuevo traje disponible. Es que a mí me gustaría mucho este, gente. ¡Spiderman! Black Cat ha sido la que ha entrado por el tejado. No, en serio. ¿Ahora trabaja con los de Hammerhead? Sí. Habrá estado mirando todo el rato que he estado dentro. Dime que conseguiste que no se llevara el de María. No lo hizo. Bien. Lo destrozó y robó algo que había en el barco. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué había en el dispositivo? Buena pregunta. Investigaré por ahí. Y yo iré a seguir huellas de gato. Ahí. Hace literalmente años que no... Vamos, desde los primeros capítulos que no hago esto, ¿eh? Me vale un poco ver cada todo, la verdad.
Que se vea o no se vea. Pero bueno, así mucho mejor. A ver si aparece mientras el tema del objetivo. Y no, o sea, si no, pues vamos haciendo lo que viene siendo esto, descubrir mapas. De hecho, el juego me parece brutal, pero de principio a fin, ¿eh? No hay nada que diga una caca, no, no, todo. Ah, bueno, ya lo pudiste ver con el juego principal, que fue una maravilla. ¿Explosión? Debería ir a ver. Por supuesto. Black Cat, pero Black Cat, ¿quién es esta? Bueno, no me digáis spoiler, ¿vale? No, no me digáis nada sobre Black Cat. Es que lo digo, yo de los superhéroes y tal, lo único que sé es de las películas o series, si acaso, ¿vale? No, no sé absolutamente nada más. Por cierto, la película de animación de Miles Morales es, tiene que, algo que ver. O sea, es real, ¿no? No es algo así como un algo muy aparte, todo eso. Es decir, que tiene que ver con él, la verdad. No es una animación hecha porque sí. No, no, para nada, vale, vale, vale. Venga, digo, para verme, digo, si tiene mucho que ver y tal, me la veo, digo, pero hago el esfuerzo, pero no. Está siempre J.J. Jameson, ¿se llama? J. Jameson. Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Hasta que acabe la animación. Este es el problema de Spider-Man. Convierte todas las situaciones en desastres apocalípticos. ¡Toma! ¿De qué sirve evitar que roben obras de arte? J. Jonah Jameson, vale, esa era, gracias. J. Jonah Jameson. Ya sé. Esto es arte moderno, pretencioso y ombliguista. Latas de sopa y manchas de tinta. Siempre está enfadado el hombre este, ¿eh? J. Jonah Jameson. No soy crítico de arte. Solo sé lo que no me gusta. Y no me gusta que esa amenaza arácnida nos pringue el espacio público. Bueno, ya está. J. Jonah Jameson ya se queda contento. Se echa un poco ahí de pilis. Odio Spider-Man, sí, sí, de verdad, de principio a fin. ¿Are you serious? ¿Quién habrá sido esta vez? ¿Otra vez Hammerhead? Seguramente. Quizá haya más por aquí. Llamemos a los artificieros. ¿Bombas debajo de cosas? A sacar al chiquitín. ¡Uy! ¡Qué guay! Necesito las bombas antes de que acabe el tiempo. ¡Wow! ¡Ah, qué guapo! ¡Mira! A ver. Muy bien, amiguito. ¡Qué guapo como va tú! Tengo una. ¡Wow! Mírame por aquí. ¿Lo tengo por aquí? ¿Está encima o algo? Ah, está aquí, vale. Debo buscar luces para desactivada. Vale, qué guay. Debo encontrar el resto. ¿Puedo ir más rápido? No. No veo otra. ¿En serio? ¿La gente no ve que eso está pitando que te cagas? ¿O esto solo...? Ah, bueno, igual pita por mi frecuencia, ¿no? Que es mucho más alta. Queda una. ¡Eso es buenísimo! Vale, es que igual este sonido que nosotros escuchamos... Ahí ya tenemos. Es un sonido ultrasónico, ¿sabes? Que es a lo mejor una frecuencia súper baja. Hammerhead tiene una misión. Estaré atento por si hay más de estas por la ciudad. Ok, ok, pues esta ha sido muy fácil, ¿eh? O al menos no sé, me ha resultado bastante fácil. ¡Yuhu! Jugando con fuego, completado. La verdad es que lo hemos hecho easy peasy. Vamos a ir a por esta torre mientras, ¿vale? Es que te digo, ¿verdad? Tampoco me resultó tan difícil el juego sin haber literalmente avanzado, ¿sabes? A nivel de historia, o sea, a nivel de, perdón, de habilidades y tal, ¿sabes? Me ha pasado tu contacto. Creo que sé que alguien. ¿Cómo puedo ayudarle, detective? Tal vez deberíamos hablar en persona. ¿Puedes pasarte por la comisaría de Greenwich en algún momento? He oído que te gustan las reuniones en la azotea. Claro, allí nos vemos. Estas son más misiones secundarias. Me mantendrá ocupado mientras espero noticias de MJ. El juego es larguísimo, ¿eh? Si nos ponemos a tema... Trabajar con tipos como Hammerhead no es propio de Black Cat. Ojalá MJ descubra la historia detrás del dispositivo. De hecho, si en el juego nos ponemos a hacer todas las misiones secundarias y tal, el juego se va... No sé cuántas han sido la historia principal, pero muchas, muchas horas, ¿eh? Te digo, exceptuando todo el tema de las misiones secundarias así de estas de... Hacer siempre lo mismo, por todo lo demás es siempre cosas nuevas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el tema de perseguir palomas y tal, eso sí que me parece bastante... Bastante monótono, ¿sabes? Al igual que las demás, que son de ese estilo, de farmear objetivos y tal, ¿vale? Eso... Yo me completé la historia en 10 horas, o eso creo. Me extraña. Las historias son mínimo 15, 18. A ver, que es que no sé, puede ser una farmeada padre o una rusheada padre la que has hecho, pero me parece muy poco, ¿eh? Tal cual, ¿eh?
No sé si se pueden quitar las animaciones, las cinemáticas. Si es quitar las cinemáticas, podría. Pero 10 horas me parece muy poco, la verdad. Tal cual, ¿eh? O sea, sería ir rusando a tope y sin ver nada del juego, ir a pasárselo, vaya. Ah, sí, aquí abajo. ¡Yuhu! Ay, perdón, amigo. Ahí se queda. McKay, supongo. Gracias por venir. Quería hablar contigo sobre Black Cat. No declararé. No la nueva Black Cat, sino el de antes. El de hace 20. Trabajé en el caso. Así que Black Cat es una imitadora. ¿Qué pasó con el original? Murió en prisión, pero nunca encontramos todas las obras que robó. Tengo una nueva pista, pero el departamento no quiere malgastar recursos en un caso antiguo. Lo de malgastar recursos se me da bastante bien. Genial, ve a esta dirección. Te pongo al día de camino. Por supuesto, dice, me he tardado 4 días en pasarse los 100%. ¿El juego entero? 4 días a tope, ¿no? ¡Yuhu! Gracias por tu ayuda. Me voy a jubilar pronto y este caso es mi mayor cabo suelto. Así que me puse con los archivos en un último intento. El viejo Black Cat prefería los robos de arte, pero poco antes de atraparlo allanó una fábrica de detectores de humo. ¿Detectores de humo? Es raro, ¿no? No creo. Robó el americio 241 que tenían. Creí que tendría un comprador para los radioisótopos, pero el otro día estaba viendo una película en casa y algo me dio una idea. ¿Y si había marcado los cuadros robados con los isótopos para encontrarlos cuando saliera de prisión? ¿Qué película estaba viendo? No, no me lo cuente, sería spoiler. Así que pensé que si seguíamos el rastro de los isótopos podríamos encontrarlos. Tengo un contador de centelleo en el traje que podría servirnos. Le llamaré si encuentro algo. Gracias, Spider-Man. Si consiguiera cerrar este capítulo de mi vida, me jubilaría en paz. Pues, compañero, lo cierro, crack. Lo cerraré. Porque te acabo de conocer y, por supuesto, me importas un montón, sinceramente. No sé qué decir. Caballero, no tengo ni idea de quién es, pero bueno, es un señor mayor, habrá que ayudarle, ¿sabes? No voy al edificio si tan alto, qué guapo. Es chulo, Está bonito. Ah, es la zona, ¿no? No es edificio, ¿no? Ah, sí que es edificio, sí. Pues para arriba que voy. Creo que me estoy acercando a uno de los cuadros robados. La señal proviene de esta caja de alimentación, pero no detecto electricidad. ¿Puede que sea falsa? ¡Ay! ¿Estará hueca? Mira, aquí se puede ver algo, ¿no? ¿Ese es Spider-Man? Sí. ¿Cuál es la manera más fácil de abrir esta cosa? Un tubo de almacenaje. Ah, ¿esto es? Sí. ¿Lo puedo coger? He encontrado el cuadro robado oculto en una caja de alimentación falsa. Sí, lo sabía. Déjala ahí, alguien la recogerá. Mientras tanto, te enviaré otras ubicaciones que sé que frecuentaba Hardy. Suena bien. Un momento. ¿Ha dicho Hardy? Sí, el Black Cat original era Walter Hardy. Miraré esos expedientes y te daré más detalles la próxima vez. Lo he dicho, este tipo de misiones sí que me parece más aburridilla, ¿vale? Son más de farmear puntos para luego mejorar cosas. Walter es lo que más. Black Cat original. Más tirado el más alto. Hardy, el sitio más alto, así que me ponga eso. Parece que es un negocio familiar. Qué guay, tú. ¿Este es Empire State? ¿Empire State? Es el de aquí, ¿no? Mira, me tira si querés. ¿Me estoy, tío? El escáner policial ha detectado un tiroteo entre Hudson y Northmore. Súbete, papá. ¿Esa es la zona que controla la magia? Sí, no sé qué robó Black Cat, pero ha iniciado una guerra entre bandas. Debería ir a comprobarlo. ¡Yuhu! ¿Algo sobre el atraco al museo? Pues poca cosa. Nadie sabe qué había en el dispositivo que estaba en el cuadro. Pero ¡yuhu! En la calle andan diciendo que lo tiene Hammerhead y la ¡hostias, me choco! Maya están de muy mal humor. Me mola mucho el tema de seguir la corriente para ir mucho más rápido, tío. Seguir la inercia, ¿sabes? Kat trabajará para Hammerhead. Ella suele ir por su cuenta. A saber. No hace tiempo que dejé de intentar entender a Felicia. Así que Felicia, ¿es que ahora sois amigos de toda la vida? Bueno, verás, quiero decir, no sé. Ya iremos hablando con lo que sea, ¿vale? Sí, más que nada sirve para, como habéis dicho, completar el 100% del juego, ¿verdad? A ras del suelo. Y para lo hecho, pero es que tampoco se te hace muy complicado, ¿sabes? El tema del juego. Bueno, igual tampoco. No sé qué dificultad tengo el juego. Si había alguna dificultad que elegir, ¿sabes? No recuerdo. ¡Yuhu! Pero sí, para la gente que le apasiona el tema de los platinos, yo te digo la verdad, no consigo nunca uno.
De hecho, el tema de los platinos es solo de Play 4 o estaba ya en Play 3 y eso. No lo sé, vamos, nunca he conseguido uno. Tampoco me ha interesado, la verdad, no. Como todo hoy en día, tenía que tener su versión femenina. A ver, a nadie le gustan más las mujeres que a J. Jonah Jameson. De forma respetuosa y sin acoso, por supuesto. Por supuesto. Dice, es muy fácil en este juego conseguirse platino. Y si lo quieres, puedes conseguirlo en poco tiempo. Sí, ¿no? Es bastante sencillo. Porque encima son entretenidas, ¿sabes? No sé, no es como en otras que tienes que ir súper lejos, tardas un montón, luego a la otra punta. No, no, son agradecidas, la verdad. La misión ciudad. A mí me gusta, la verdad. Agradecido. Roberto, poco sabe de que estamos recorriendo toda la ciudad, ¿eh? Madre mía. Toma, tirito. Parra. No son nada hostiles. Hay que parar esto antes de que muera alguien. Toma, Dingdown. ¿Por qué me lo ponen en rojo, gente? Uy, casi me das, amigo. ¿Por qué me lo ponen en rojo exactamente? Porque puedo cogerlos algo, ¿no? Toma, Dios, Dios. ¡Atácalo con Fu! Es que está tremendo, ¿eh? Encima es súper fluido, ¿sabes? Toma. Ya está. Ah, queda uno más. ¡Popate, amigo! Ya está, ahora sí que sí, ¿no? Sí. Están todas. Es el reparto. Ojalá sean las zapatillas que pedí. Vaya por Dios. Wow, pues activar esto. Parecían distintas en la foto que vi. Creo que no firmaré este recibo. Ah, sin tanto barra de concentración. A tope. Joder, eso es complicado, te digo. He dicho que necesito dos barras de concentración. Oh, vale. Vale, este bonito, ¿eh? De hecho, vamos a cargar primero a los otros, ¿vale? Ya que son unos tocaplotes que te cagas. Bueno, espérate que me la enchufan. ¡Ahí va! Vamos a ir un poco más lejos, ¿vale? Nos cargamos al tonto los cojones este. Es que me va a pegar bien, ¿eh? Uf, bueno, lo bueno es que solo pega una rafaguita, o sea, pensaba que iba más seguido. Buah, la pega toda, ¿sabes? Buah, ¿cómo puedo esquivar eso? ¿Este no es capaz de morir o qué? No, no sé cómo coño matarlo. Igual con cobertura. O volando. Simplemente volando. Nada, volando simplemente, ¿no? Yo creo, sí. Es que... A ver tú. Es así, ¿no? Es simplemente tirándole a la araña, ¿verdad? Nah, sí, no pegaré con otra cosa. Ahora sí. Amigo, enchúfale. Mira, no, este tampoco, este. Ahí está, ahí. Bueno, te digo que no es así, complicado tú. Madre mía. Tengo todo gastado, tío. Ah, bueno, tampoco está complicado. Con electricidad es bastante fácil, ¿sabes? Ya están todos. Entra de todo, la verdad. De todo. Se ha quedado la manita ahí, ¿eh? ¿Ha pasado? Qué miedo, ¿verdad? Que se te acerca así, ¿verdad? ¡Guapo! Vale, me rindo. ¿Reducirán mi condena si canto? Depende de lo que digas. La chica del pelo blanco nos dijo que viniésemos a liarla. Era un cebo. Y yo un pardillo. ¿Dónde estaba? En la tienda de Weberly.
Vale. Me habéis dicho que para el siguiente dice Caramelo, tenías que aprovechar cuando se sobrecalentara el arma. Vale, vale. Pensaba que tenía que aturdirlo algo primero, ¿sabes? Nos ha engañado como un tonto, tío. Era solo un señuelo. Black Cat lo ha montado para alejar a la policía de Waverly. Otra de las familias de la magia tiene un frente en Waverly. Los Cícero, creo. Aún puedo alcanzarla. Felicia va despacio. Siempre es muy metódica. Ya estoy aquí, chaval. Venga, va. Ya te contaré. Esa es la tienda. Vale, Felicia, ¿dónde estás? Vaya, menos mal que tenía mis enteros. Dime qué andabas buscando, ya, allí. Felicia. Ahí estás. ¡Ah! ¡Que te veo, chavala, te veo! Te voy a cazar con la mano en la masa. Vale. ¡Yuhu! ¡Ya! ¡Jua! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Spidey! Felicia, la magia no es un juego, es algo muy serio. Oh, con lo que me gusta jugar. Pues. Puede que juegue a una más fea, ¿sabes? ¡Está con Black Cat! ¡Madre mía! Venga, chaval, te pegan toda la boca. Toma, si es que. ¡Ah, tontos! ¡Hostias! ¡Hammerhead contrató a Spider-Man! ¡Os precipitáis sacando conclusiones! Vaya, vale, es cuando me. Vale. Ve, truquillo sí, ese gente. Ya sabéis, consejitos. Todos los que queráis. Para ninguna otra familia. Estoy en el sitio equivocado. Chavales, tranquilo. De la línea contundente. Ahí estamos. Vamos a pelear porque tenemos, necesitamos pillar. Joder, macho, ahí me ha pegado bien, ¿eh? No estoy pegando. Ah, sí que estoy pegando, vale. Vale, necesito pegar animaciones, o sea, combos. ¡Hostias! Me ha matado, tío. ¡Buah! Potente, Potente. Bueno, dice, ¿qué ilusos? No, ¿qué iluso yo? Que me pensaba que solo eran dos y ha venido aquí su amigo el gorila. Vaya paliza me ha pegado, tú. Vale, te hago así, le pego un guantazo y ya está, ¿sabes? Venga, para dentro otra vez. Bueno, ya le viene un amigo suyo. Ya veo, ya. Ahí está, ahí. ¡Paliza, paliza! Vale, ¿tengo esto? No. Toma esa. ¡Toma! Buena, guantazo me ha pegado bonito, Joder, macho. Nada, tengo que esperar a que es eso. No tengo nada más, ¿no? No. Una minita. Y esta, para aquí. Yo gasto todo, gente. ¡Estos son muchas bajas! Toma. ¡Uy, va! ¡Qué va, amigo! A ver. Pongo guantazo. Es que no veo cómo meten, te metigo. Pero sobre todo es el gorila, los demás me vale un poco verga. Pero el gorila ese. Perfecto, la verdad es que Spiderman la ha esclavado, tío. Vale, ahí está, lo he dicho, tenemos que ganar con. Ahí está, con la mierda esa. No, al otro. Joder, macho, digo, pensaba que sí, pero no. Ahora. Joder, me quita mucha vida esa mierda, Vale, cuando esté con esa mierda tengo que volar, ¿vale? No, me va a matar. Muévete, Spiderman, muévete. Vale, bien, mientras que me quiera pegar cuerpo a cuerpo, todo correcto. Es que encima el tonto este lo coge, no vea. Vale, venga, tampoco. Vaya, por Dios. No puedo hacer eso, es que me quita mucha vida, Pero, joder, se lo he esquivado, gente. Prometido, se lo he esquivado por 100%. Se complica, pero me gusta el rejos. Uf, vale. Venga, vámonos. Ya está, ahora con todos los cojones esto, ya ves, mira. Toma, en toda boca, amigo. Venga, ya está. Una vez muerto el gorila 1, falta el gorila 2, pero ese más pequeñito. Ya, esto. Ya ves tú lo que va a durar a mí los tontos, los huevos estos. Toma, aguantazo, ¿ves? Ya está. Ya está, para rellenar la azul a tope. Ya está, ¿no?
Che, a mí. ¿Estás tú que me haces algo, chaval? Ah, falta uno. Ah, que se ha quedado bugueado. Ah, que está aquí tonto los huevos, tú. Ya está. Lo pasé bien. ¿Dónde está Celia? ¿Felice quién es? ¿Black Cat? Me gusta mirarte. Sí, Me recuerda a los viejos tiempos. ¿Qué hay ahí dentro? Pues la verdad no lo tengo muy claro. Vale, vale. ¿Y por qué robas eso? Si no lo hago, matarán a mi hijo. ¡Oh! ¿Qué es un ninja ahora? Espera, ¿tu hijo? ¿Tu hijo? Mierda, Felicia, un hijo imposible. Bueno, así que incluso yo no pensaré en eso. O sea que sí que salieron. Black Cat, pero se escapó. La verdad es que sí que es metódica. Robó otro dispositivo. Cada familia tiene un dispositivo. ¿Qué contendrá? Sí, salieron, pero salieron. No, mucho. ¿Sabes? Vale. Está ayudando a Hammerhead en sus luchas de poder contra las demás familias. Eso puede acabar bastante mal. Solo faltaba una guerra de bandas en la ciudad. Te avisaré si averiguo algo de los dispositivos. Ay, Felicia, ¿dónde te sentaste? Pillina, ¿dónde te sentaste? Probaste esa araña, ¿Tú te crees? ¿Este quién es? Bueno, otro local, coño. No, no me digas que ha salido de la cárcel. Míralo. Pues claro. Y me he traído a unos cuantos de mis fans. ¿No son una monada? Me ayudan con mi nuevo programa. De hecho, me encantaría que te dejases caer. Hasta luego. Bueno. Algo me dice que no salieron por buen comportamiento. No, yo creo que tampoco, Qué guay, la verdad es que esto... ¿Quién es Scrowball? No tengo idea, la verdad. Hora de volver a meter entre rejas a los fans de Scrowball. LOL. Guapo, me he cargado a uno tocho guapo, ¿sabes? De así, primero. Siempre hay una primera vez. Toma. Es que lo he hecho muy bien cargándome al tonto los cojones ese primero, ¿sabes? ¡Pah! ¿Ese de cuándo, gente? ¡Ay! Ese es como Electro, ¿no? Ah, este primero, que es el que más complicado va a ser. Qué guapo, tío. Me van de ese último ahora mucho. Ya está, ¿ves? Easy. Una cosa sigue igual. Scrowball hace que otros hagan su trabajo sucio. ¿Y qué estarán montando? Dice, Scrowball es un supervillano ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. La primera supervillana del streaming del mundo. Comete delitos para obtener más visitas en su página web y es un elemento... Ah, perdón, es un enemigo de Spider-Man. ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! La primera supervillana streamer, vaya. Vale, guapo, ¿ves? Se entiende mucho mejor todo esto, ¿verdad? Lo siento, pero ya estoy pillado. Seguro que sacas tiempo para esto, porque si no, mis fans se mosquearán y empezará a morir gente. Me encantan los reality shows, ¿a ti no? No, hay gente que haría lo que fuera por unas visitas. Transmitiré en directo cada momento, así que no la cagues. Encuentra el jefe de Scrowball para bla bla bla. Más misión secundaria, me imagino, ¿no? Sí. Qué guapo, ¿verdad? Qué chulo. Metemos todos ahí. Qué chulo, tío. ¿Hay que hacer esto o algo? No, no. Nivel increíble, desafío de... A ver, ¿se puede hacer desde aquí? A ver. Ah, mira. Se ve la persona que lo están viendo. Los seguidores. Qué chulo. Estará usando un repetidor de señal binaria. Qué guay. Puedo manipularlo para visualizar el camino correcto. ¿Qué eres, Samuel? La dice uno en el chat, el cabrón. Bueno, esa es la ruta correcta. Si sigue el rastro de las PEN, vale.
Bueno, se me da fatal. Bueno, vamos a ver cómo se da, tú. Usaré las telarañas. Vaya, empezamos mal. Vale. Tengo unas cuantas fotos en las que quiero que te cueles, así que atento. Si se hace la foto en el momento justo, puntos extra. Espérate, tío, espérate, pues sí. ¿Esto qué es? Intermisión, no sé qué es eso. No sé qué es eso, tío. Ah. ¿Qué es esto? No sé qué mierda era eso, la verdad. No tengo ni puta idea, la verdad. Bueno, nosotros sigamos nuestra bola, ¿vale? No va a dejar que nada de nadie nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Dónde coño tenía que hacer? R1. A esto. A esto. Por aquí, ¿no? Ah, por ahí está. Bueno, el rastro me lo pasa por los huevos, según parece, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Actívate, papá! Lo he dicho, es que no me gusta seguir un esto. Se me da como el culo. Ah, ¿por aquí ahora? Ah, es aquí, ¿no? Vaya, por Dios. Orden, ah, el orden correcto, vaya por Dios. Ah, o sea, vaya castaña. No, lo he dicho, no me gusta tener que seguir un orden en este sentido. ¡Tómale! ¡Dios! Ya he entendido lo que tienen que hacer, gente, ya he entendido. Ya he entendido, ¿vale? Ya entendí, hermosos. De mierda este rastro. Me he perdido. Es de rastro, gente. Ah, por allí. Ay, ¿por qué me sale a 200 metros sin rastro ninguno? ¿Se ha bugueado? No, a tiempo, no va a tiempo, no va a tiempo. ¡No! ¡No! ¡Tanto los cojones! ¡No! A ver, chaval, es que tampoco también tenía que hacer, la verdad. Sí, pero lo he dado y no me aparecía. Al menos de primera. No me aparecía el rastro ese ahí como antes. Si me deja hacerlo de nuevo, lo hago. Si no, me da un poquito igual, la verdad. A ver qué pasa. Aunque tendré que hacerlo igualmente, ¿no? Vale, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo todo pro, gente. Venga, ahora sí que sí. Estoy preparado, ¿vale? Estoy preparado. Creo que mis telarañas. Mierda, vale. Esa es. Vámonos. Recuerda, a colarse en las fotos. Vale. Vale. Esa es, papá. Nah, ya, es un crack, gente. Claro, ahora ya que tengo, o sea, ahora ya que sé que tengo que hacer, lo voy a hacer con la minga. Ah, antes no me la he puesto porque me he cargado uno antes de tiempo, gente. Por eso no me la he puesto. Parkour. Ah, ¿no está roto? Ahora sí, joder, macho. ¿Dónde está? Ah, llegamos. La he liado. Mierda. Ah, muy pronto. Pues sí, casi me ha dado lo mismo que antes. Vaya castaña. Bueno, ahora me da de sobra. A ver. Buenísimo. Se me ha dado 2100, 2400. Vale, mierda, tú. Y no preocuparse para coger inercia, gente. Casi perfecto. Ya ves tú. Ya ves tú. A mí. ¡Ey! Lo estás haciendo así a propósito, ¿verdad? Oh, macho. Obviamente, pues soy buenísimo. Vale, vamos para allá. Conozco el próximo objetivo de Black Cat. Nah, he fallado una vez, pero de milagro. Te voy a enviar la ubicación. Oye, si la encuentras, que no vuelva a jugártela. Sí, estaré en coordinación. Tiene, no sé, parece que arrastra la mala suerte allá por donde va. Un gato negro da mala suerte. Qué cosa más curiosa, ¿no, Pit? Un gato negro, pero bueno, a ver, es que el gato negro feo tampoco es, no sé si me explico, ¿sabes? ¡Parkour! Bueno, me he pasado de largo, menos mal. Me ponía algo como saca fotos de lugares de interés o algo así, ¿no? Me gustas.
Me ha gustado, me ha gustado. Aparte, jugaré el Miles Morales en Play 5, ¿vale? Sé que para Play 4 sale antes, ¿vale? De hecho, salen unos días cuando estoy grabando esto. Pero lo jugaré en Play 5, ¿vale? Esperaré a jugar. Pero una cosa. Si yo. Nada, me esperaré a Play 5. Da igual. Esperaré a Play 5, me lo compraré para Play 5. Entonces, que todo estará ahí perfecto, todo bien optimizado. Bonito, bonito. Si encuentro el rastro de Black Cat, tal vez pueda alcanzarla. Han herido al guardia de seguridad. Los sanitarios me dirán lo que ha pasado. ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Qué pasa? Soy Spiderman. Spiderman. Hola. Han robado un libro raro o algo así. ¿Se pondrá bien el guardia? Es un caso de fotokeratitis. Quemadura de las córneas por un destello. Aterroza sobre el herido, dice, ¿eh? Pues casi. Miraré en el callejón. Si ha sido Felicia, debo encontrarla. Unas pruebas. La Biblia han robado. Un libro antiguo. Parece que se trata de un segundo tomo. ¿Dónde está el primero? A ver, ahora, vale. Hay una casa de empeños de lujo de la familia Macho por aquí. Felicia ya robó dos dispositivos de otras familias. ¿Será un tercero? Tiene que haber más pistas. Bengala de magnesio. La que le quemó los ojos al guardia. Si analizo los residuos, podré seguirla. Uy, venga, va, analiza. Somos científicos, papus. Vale, esto me gusta de los colorines. Colorines, colorín. Vale, vamos a hacer primero. Ah, estos son los de quitar, ¿verdad? Vale, tenemos este por aquí. Me gusta. Esto tenemos. Falta uno gordito. Bien gordo. Pero este. Este. A ver, pero no es este, ¿eh? Me falta uno, tú. ¿Cómo hago dos ahí? Si tanto en el mismo sitio, ¿no? Vale, ahora sí. Este sí que es. Este es fácil. Vale. Y este, ya está. Ah, pues no. Uy, uy, uy. A mí se me complica este, ¿eh? No, este se me complica. No tengo ni puta idea, la verdad. Es que tengo que quitar este de aquí. Pero cómo mierda lo quito. Si no hay nada. No hay más, ¿no? Ah, amigo, porque. Claro, pues sí, imbécil. Es este, ya está, gente. ¿Ves? Este ya está. Vale, uno completado. Falta este. Que tengo que hacer uno bien gordo. Así que este no creo que sea, porque va a ser poner. Este sí. Ah, solamente sumando uno y uno. No tienen que estar uno al lado de otro. Ah, pues vaya mierda. Pensaba que era más complicado, gente. Pues es así, con la minga. Ya está, ya. No, lo digo. Pensaba que el de la derecha del todo tiene que mezclar uno y uno, ¿sabes? O sea, juntarlo uno y otro al lado. Pero no que. Es un poco extraño. Lo tengo. Es el rastro. El rastro, el rastro. ¿Dónde lleva? Vamos a seguir el rastro. Me cuesta mucho concentrarme. No puedo ser padre. O sea, técnicamente sí puedo, pero. Se lo diré a DJ, sabrá qué hacer. ¿Cómo se lo voy a decir? Parece un miembro de la familia, macho. Va a tener un Spider niño, tú. ¡Spiderman noqueó a Vito! ¡Matadlo! Que no sé yo. ¿Tienen sus hermanitos? ¿No se os ocurre que a Vito lo noqueó? ¡Poma! ¿Exactamente esto? Los Cíferos tenían razón. ¡Spiderman trabaja para Hammerhead! Que no trabajo para nadie. Pero yo no trabajo para Hammerhead. Y me ofende que podáis pensar lo que quieras. La familia Macho no va a tolerar esto. Dile a Hammerhead que sí. ¡Me ha enredado! ¡Toma, papá! ¡Vuestro camino! Sí, bueno, ya se ve, ya se ve. Ya se ve que nadie se pone en vuestro camino. Por eso hoy es un pedazo de. Uf, de mafia. Debo seguir el rastro. Estoy. Se me complica a veces, ¿eh? Vale, a otra joyería. Otro museo, ¿qué será esto? Son tipos de Hammerhead. Ah, no, es que había un claraboya, gente. MJ, esta es una matrícula para que la busques. La tengo. Luego te contaré. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Qué? Lo tengo, amigo, lo tengo. Joder. La han robado. ¿Y el dispositivo? Dijo que se lo daría en persona a Hammerhead. No te dije que cogieras el dispositivo. Sí, pero ella le dio los otros. Yo pensé. Te ordené hacer algo. ¡No lo has hecho! ¡Ay, ay, explícaselo! Bueno, ya sabes lo que viene ahora. ¡Espera! 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 Hola, gracias. Soy tu Spider, amigo. No te sorprendas. Dijiste que sabías que venían.
¡Wopali! Lo suyo es coger esto y pegar ahí a otros por todos lados. ¡No vale! ¡Guau! Bonito combo, te digo. Vamos, le he pegado uno, pero podría haberle pegado tres con el mismo combo, también te digo, Que sí, lo que te diga, amigo. Mira cómo sufro, mira cómo sufro, mira cómo sufro. Madre mía, estoy sufriendo, gente. Joder, preparen el hospital, preparen la camilla, gente. Estoy sufriendo de una manera. Bueno, espera, espera, que ha llegado aquí el gorila y. Me ha explicado, Sí, 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 para que vea. Y soy humano, Me pico una araña, chico. Aguántale. ¿Para dónde ibas tú? ¿Cómo que acabas con el de qué, chaval? Vaya, perdido. Me ha pegado tonto los huevos. Toma. Venga. Te pego en el otro. Toma. ¿Hay algo más? Otra vez te enchufo. Toma. Bonito. Ya estaría. Y se recuerden, no duerman con Peter Parker. Hola, bro. Tomad, chicos, estará fuera de plato. Qué chistaco, de friki biblioteca, Pues nada, seguir avanzando. A ver si nos dice aquí la MJ a nuestro. Nuestra amante. Bueno, no fue amante, supongo que sería antes de. Mira que sí. Black Cat tiene otro dispositivo. Falta uno y Hammerhead tendrá los dispositivos de todas las familias. Tenemos que averiguar qué contienen. Era una y otra cosa. Es una cosa que no parece gran cosa, pero que podría serlo. Sí. Una cosa muy pequeña. Deja de decir la palabra cosa en cada frase. Vale. Felicia está trabajando para Hammerhead porque él retiene a su hijo. No sabía que tuviera un hijo. Yo tampoco. Pero eso suena típico de Hammerhead. También hay otra cosa. Ya sabes que estuvimos un tiempo. Sí, ¿y? ¿Será celosa MJ? ¿Es en serio? No, yo no lo sé seguro, pero es posible. Creo que voy a colgar. Me recuerda a alguien. La verdad, me recuerda a alguien. Vale, bien. Volverá a llamar cuando lo asiste. ¿Verdad? Creo que iré a patrullar un poco. Porque he parecido con la realidad, es mera coincidencia. No, a ver, yo nunca he tenido un niño, ¿vale? No, no sé caso. Creo. Creo. Voy a llamar a la puerta. Caramelo, ¿sí? Este es Baby Melo. Hola. Pero con voz de mayor ya, con barba y todo, ¿sabes? En plan, 2 metros 10 de alto. Hola, papa. Hostia, justo me habla el WhatsApp, vos. Ojo, cuidado, tú. Ojo, cuidado, se complica. Pensábamos que el primer youtuber en ser padre iba a ser Willy y Luzu, pero no. Aquí se complica la cosa, Pero todo, ¿qué pasa? ¿Que no me ponen misiones principales o qué? Qué cabrones, tú. Bueno, nos vamos a detener con esta bonita música de fondo, ¿vale? ¡Ay, Miles! Pero bueno, ¿qué pasa, carac? Me preguntaba, ¿te pillo liado? No, está bien, ¿qué pasa? Nada, o sea. A ver, ¿estás haciendo cosas de Spider-Man? Exacto. Un poco, sí. ¿En serio? ¿Cómo que? ¿Qué haces? ¿Qué hago ahora mismo, en este instante? Sí. ¡Yuhu! A no ser que contármelo te parezca espantoso, raro o algo. Sí, seguro que sueno como un acosador. Sí, la verdad es que algo raro sí que es, Miles, no pasa nada. ¿De qué quieres hablar? Nada, nada. Lo siento. Puede esperar, luego te llamo. Pues amigo, a ver si nos aparece aquí la misión principal. Pero todo, sí, Miles Morales sí que sabe que es Spider-Man por el hecho de que, bueno, si no te has visto la serie que subí a YouTube, ¿vale? Y digo subí en pasado, aunque también no se ha subido del todo. Te la tienes que ver, ¿vale? Porque al final, pues bueno, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero sí, así es. Hacho, ¿no me dice misiones principales o qué? Qué raro, ¿no? Tengo que hacer algo. Mira, vamos a ir por esto mientras. ¡Yahoo! ¡Spider-Man!
Lo fede, gente, lo que no sé por qué no ha salido el Duende Verde. Bueno, al igual que tampoco han salido muchos. Pero para muchos de nosotros, vale, el primer Spider-Man que conocimos fue el de la primera película, el Duende Verde, ¿sabes? En plan, tío, que el malo era Osborn. Solo que aquí, bueno, no voy a hacer spoiler ninguno, por si no habéis visto todavía, ¿sabéis? Pero no sé, me ha resultado raro que no salga el Duende Verde, ¿sabes? Atención, unidades, nos informan de la presencia de un explosivo. Recibido un aviso de Clinton, cambio. Spider-Man, the situation's under control. ¿Qué dices, loco? ¿Estás diciendo tú, loco? Spider-Man, the situation is under control. Ahí, un poquito menos. ¡Ea! Niquelao, primo, niquelao. Pau, pum, 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 pum. ¿Qué pasa con las misiones, tío? ¿No hay misiones ya o qué? De hecho, jugaremos todos los estos, ¿vale? Llevamos un 35% de este. Uy, que me estrello contra el suelo, tú. Misiones. ¿Eso qué es? Ah, coleccionar, pero no sé qué llevas. No conseguiré que Felicia deje marcar como activa. Que no me la ha puesto, ¿no? O tengo que esperar simplemente. Uy, se me buguea eso. Qué raro, ¿verdad? Hola, MJ. Ahí se vale. Primero lo primero, ve a esta dirección. Es la última dirección del piso franco de los Costa. Si mi fuente acierta, tienen el último dispositivo. MJ, escucha. No, escucha tú. Yo... Esa es. Celosa, ahí. No lo creo, reaccionaste como lo habría hecho yo. Aún no estábamos. ¿Por qué? Claro, ¿qué más da? Salido con otros hombres. Claro. Oye, ¿salisteis con otros? ¿En plural? El caso es no, era virgen, era monja, ¿sabes? Cuando estaba contigo, Peter. Me voy a parar de yo. Así que vamos a salvarlo. No te merezco. Lo sé. Vale, creo que ya sé lo que contienen. ¿Pero cómo que no te merezco? ¿Pero será sopa de pollas? Las familias llevaban una contabilidad conjunta para mantener la paz. Pusieron sus inversiones en un lugar al que solo se puede acceder con los 5 dispositivos. Entonces Hammerhead se lleva al hijo de Black Cat y la obliga a robar los dispositivos para quedarse con los bienes de las otras familias. Quiere enriquecerse muy deprisa y de paso arruinar a las demás familias. Hay que encontrar ese dispositivo antes que él. Lo haré. Le digo, chaval, que no te merezco. ¿Cómo no te merece? ¿De qué? Flipado. Vamos a ver, pues tenías una relación antes que estuvieras con ella y pasó algo, metiste la Spider Picha donde debías, pero no la sacaste a tiempo. Entonces, pues pasó lo que pasó, amigo. Ahora han pasado unos años, pues fue lo que hay, ¿sabes? Que viene esta, no, es que yo también salí con otros. Pues bueno, como haría todo el mundo. Vaya tela, aquí son todos los cojones, ¿sabes? No, no te merezco. Che, venga, hombre. Es gilipollas. Así, no, es que lo siento mucho por haber tenido una relación con una persona a la que conocía sin que tú existieras siquiera. Era tonto, ¿sabes? Debemos hablar. Oh, echo de menos hablar contigo. Pero tengo que ir. ¡Toma! No le mires el culo, gente. Qué cerdos sois, ¿eh? Siempre iguales. Spider Ostión. Estropeó mis lanzatelarañas con un PM. Nada, es Spider Parkour, gente. Hacerlo a la vieja usanza. ¡Oh! ¡Ahí, el circulito! Venga, ya, tío, ¡parkour! Parte. ¡Pues vete! Si tiene a tu hijo, no puedes hacer esto sola. ¿Por qué no? Todo lo demás lo he hecho yo sola. No tienes por qué hacerlo. ¡Woohoo! ¡Madre mía, no vea tú! No confías en mí. Ya hemos trabajado juntos. Eso responde a tu pregunta, ¿no crees? Hola. Bueno, la verdad es que está todo bastante currado, ¿eh? ¡Quita, chucho! Porque no es tu problema, sino el mío, y yo lo solucionaré. Igual para mí no es un problema. Toma. Si no, habla de la guerra de bandas. Eso sí es. ¡Ay, va! ¡Qué susto me ha dado tú! ¡Ay, va! Camilla, madre mía. Mejor por mi Pero no le pegue, coño. Bueno, un poco sí, pues está pegando de todo, tú. Otra vez, venga, pegadita. Peter intentando ser un buen padre, tal cual. Siendo un poco calzonazo, también te digo, pero bueno. A lanzar redes. A ver. Puedo ayudarte a parar a Hammerhead. ¿Cómo es? ¿Cómo? Ah, vale. Sin matar ni transgredir la ley. Así no conseguirás. Me imagino que será así, ¿no? Felicia, en cuanto a tu hijo, tengo que. No, ahí la acabo de ahí, ¿eh? Es mío. Y yo cuidaré. Bueno, ahí ha pasado algo raro. Me estoy liando que te cagas, te metigo.
Es así, ¿no? Me imagino que será así. Pues va que sí. Yo creo que es así. A ver. Vale, tengo que irse para ahí. Vale, vale. Sigo aquí, sí. Casi no chupo. ¡Wow! Voy, va, mando un poquito, ¿eh? Esa es. Vámonos. Voy a tener que hacerme más la dura. Debo acercarme. Qué guapo, ¿eh, gente? Por última vez, deja de buscarme. Ah, está ahí. Pues no estaba ahí. Ah, que, a ver, tengo que pegarle telaraña. Pensaba que era... escuchado. Vale, esto no pasa, esto se me da guay, gente. Entre comillas, ¿vale? Bueno, pues hasta que me pegue una opción ahí, ¿vale? De una granada que no existía. Ya está, en el momento que coja un poco de carrilla. Esta, hacemos la... ahí, uy, espérate, me estoy pasando de alto, tú. ¿Por qué me enredas? Quiero que vayas más despacio. ¡Ah, coño! ¡Spiderman! ¡Arriba! ¡Spider-Poli! ¡Arriba! ¡Fiu! No puedo dejarla escapar. Está aquí conmigo, ¿no? Ahí está. Venga ya, hombre. A tirar los pies, tú. Vale, tengo telarañas. Tengo telarañas, perfecto. Tío, pero ¿por qué se tira en bomba, tío? Izquierda, izquierda, izquierda. ¿Otra para acá? Mira, me he confundido, era este. Vaya, venga. Ya tenéis este al principio, lo hago, ¿vale? Mira, a no ser que tire para allá. Funcionó. Voy a acercarme. Voy a acercarme. No sé si corre tú. Yo no sé cuántas telarañas necesito para pegarle a la pavesta. Esa es. ¡Toma! Y se puso en su cabeza. Se ha quedado un poco ahí pillado. Qué raro, ¿verdad? Esto no suele... ah, a ver. No suele tardar mucho. ¡Eh! ¡Hostión! ¡Ahí va! ¿Podemos hablar como seres humanos? No miré que soñáis, gente. No mire, no mire. Creo que esto es muy de humanos. Sé lo que contienen los dispositivos. Mírate, músculos y cerebro. No puedes darle el último dispositivo. Cuando lo tenga, tu hijo solo será un cabo suelto. Deja que te ayude. ¿Qué estás pensando? Distráelo. Danos tiempo para buscar a tu hijo. Te echaba de menos. Me alegro de que estemos juntos. No, así no. Vaya. Hmm. Bueno, tal vez pueda darnos un par de días, como mucho. Escena un poco sexy, un poco hot, ¿eh, gente? En cuanto a tu hijo, las manos donde yo las vea. Luego. Tenemos que encontrarlo. Y después. Podremos hablar. Ya hablaremos. Ahora se le nota así en la mejilla y la tula de plan. ¿Dónde te sentaste, Speedy? ¿Qué es eso? ¿Eres un unicornio o qué? Puta, Spider-Man, tú. ¿Y tiene cuánto? ¿18, 19 años? El chaval, ¿no? Rápido va el tío. ¿Te ha dicho si tú eres...? No me lo ha dicho. Claro que no. ¿Seguro que no está jugando contigo? La conozco. No trabajaría para Hammerhead si no se viera obligada. Vale. Bueno, miraré la matrícula que me enviaste. Ya te contaré algo. Ah, lo tenemos. Vaya, vaya, Spider Tula. ¿Dónde te sentaste, titán? Una fotito, bonita. Pues muy bien. Vale, pues mientras esperamos a que nos diga algo la MJ Zelos King, pues... ¿esto qué es? Creo que uno de los cuatro robados. Ah, eso pasó a hacerlo. Uno de los cuatro robados. Pues eso ya lo haré en otro momento, la verdad. Estoy desfallecido. Voy a comer algo. ¿What? Eddie, pizza. Eddie, soy Spider-Man. Spidey, ¿tienes hambre? Ya sabes, lo de siempre, extra de pepperoni. Ya mismo,
¿Entrega en la azotea? Sí, por favor. Qué guay, ¿no? El mismo tejado de siempre. Enseguida, te aviso cuando esté lista. No, fíjate, no se ve yo eso, ¿eh? De hecho, una de las frases más míticas. Echaré un vistazo a ver qué tal la ciudad. Una de las frases más míticas, al menos que yo recuerdo, es esa de. ¿Cómo era, tío? Ah, bueno, mejor tarde que nunca, ¿sabes? Es decir, mejor llegar tarde que nunca. Que justo cuando estaba repartiendo en la primera película, que era Picero, y llega un poco tarde porque se pega unos hostiones guapo guapo. Y dice justo esa frase: de mejor tarde que nunca. Digo, pues bonito. Me recordará eso, tú. De hecho, lo digo mucho. Cuando alguien viene a lo mejor al directo, cuando yo que sé, llevo 3-4 horas, digamos que no hay problema, ¿sabes? Dice, perdón, caramelo, pero llega tarde. En plan, pero. También te digo otra frase quimética, pero digo una de mejor tarde que nunca. O la de Gandalf que le dijo a Frodo: eso de un mago nunca llega tarde. Llega justo cuando se lo propone, ¿sabes? Es que soy un fricardo, gente. Sobre todo de ser de los niños, sí que me sé muchas mierdas. ¡Piu! Hola, Miles, he visto tu llamada. ¿Qué querías preguntarme antes? Hola, Peter. Es que. A ver, no es nada grave, ya sé que estás súper liado. Me preguntaba si podríamos empezar a entrenar en algún momento. ¿Entrenar? Aunque sean cosas básicas como balancearse desde un rascacielos. Cosas básicas, ¿sabes? O de un edificio más bajo. O un árbol. Ay, perdón. ¡Ay, lo he quitado! ¡Oh, lo he quitado, tío! Lo he quitado, primo. Qué grande el Miles, ¿eh? ¿Cómo se sentirá jugar con Miles Morales? ¿Será...? No sé. ¿Será, ¿cómo será el traje, tío? Huh. Perdona, Miles, ya he vuelto. Ahí, vale. ¿Decías algo sobre entrenar? Aunque sean cosas básicas como balancear... Vale, se ha cortado. Mira, me ha gustado, tío, que hayan hecho eso. O... de un edificio más bajo. O un árbol. Miles, tienes 15 años. Céntrate en lo 15 que... años. Pero si mide 1,90. Ya, pero... si acabo los deberes pronto y tienes un rato libre un día de estos... bueno, tú empezaste a los 15, ¿no? Casi acabo muerto de al menos 100 formas distintas. No dejaré que te pase lo mismo. Vale, ya lo pillo. Dice, el traje era negro y la araña roja. Con este chaval. 15 años, tú. 15 años, chaval. Y tú empezaste a la misma edad también, dice. Wow, impresionante, ¿sabes? Qué fuerte, gente. Entonces, aquí el amigo, ¿cuándo metió churra? Digo, ¿cuándo metió la espiritula? A los 17, porque ahora tendrá 19. Y lo de Mary Jane y tal, o sea, lo de Mary Jane y él, ¿sabes? Más o menos reciente, ¿sabes? Voy a cogerla esto. ¿Está aquí arriba? Sí. ¡No! No te vayas, primo. Vaya, despacito. Ahí, agárrate, papá, agárrate. Poquito a poco, que no controla muy bien eso, gente. Toma las mochilitas, tú. Muy bien, Spidey, la cena está servida. Gracias, eres mi héroe. Para allá que voy, chaval. Pero si te mola, ¿puedes mencionarnos en las redes sociales? Ayuda mucho al negocio. ¿Cómo no? Adiós, Eddie. Tía, pues publicidad de Spiderman. Bonito, ¿eh? Que tengas publicidad de Spiderman. Tanta hambre. ¡Fiu! Vaya que voy, no me dice qué tengo que hacer exactamente, pero está a 3 kilómetros y tal, ¿sabes? Vamos a ir cogiendo mientras las muchachas que veamos. Aquí la veo, ¿no? ¡Ah, está abajo! ¿Qué pasa, hombre? ¿Te habéis asustado o qué? Agentes persiguiendo un vehículo con posible relación con la magia. Recibido un aviso de Gracie Mansion. Cambio. Vale, está ahí. Está ahí mi tío, pero... paso, vamos a ir en otro momento, ¿vale? Ah, está aquí, nada, está aquí, ya está, vale. ¡Qué guay, tú! ¡Qué bonito esto, qué chulo! Esto existe en la vida real, ¿verdad? El auténtico Spider-Man, sí, exacto. El mismo. ¿Qué viste calza? With J. Jonah Jameson. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, soy Spider-Man, lo siento, soy Spider-Man, aparten. Aparten, soy Spider-Man, aparten. Desde que la torre policial dejó de funcionar, el crimen se ha disparado. Muy interesante, caballero. Cuéntese a alguien que le importe. Hasta luego, soy Spider-Man, tengo cosas que hacer. ¡Yuhu! ¡Spiderman! Fíjate, no conocía yo esa faceta tan humana de Spiderman, ¿sabes? O sea, es un Spiderman ya experimentado. Sí, en todos los sentidos, ¿verdad? Creo que uno de los cuatro robados está por aquí. Pues ahí se quedan, ¿vale? Total, si está robado, no va a desrobarse, ¿sabes? Así que vamos a dejarla ahí.
2 kilómetros 100. Este podríamos hacerlo. De hecho, más hacerlo, ¿vale? Más intentar hacer todas las estos posibles. Está alto de cojones, ¿eh? Wow. Claro, en las pelis es un poco Virgo. Es cierto, ¿eh? En las pelis el amigo es un poco Virgin. Bueno, también es cierto que en la primera película, por lo menos, él también no conoce a Mary Jane, ¿sabes? Bueno, a ver, la conoce durante el transcurso de la película. Así que, entendible. Venga, amigo, que sí. Vámonos. No sé cuánto se ponía aquí. 3 de 3 o 1 de 3 o 2 de 3. No sé qué ponía ahí. Qué guapo este, ¿eh? Este era alto, de que te cagas, tío. Me quedaría ese Spiderman para... Bueno, para muchas cosas, ¿verdad? Pizza, es verdad. La pizza favorita aquí del amigo es la de pepperoni, tú. ¿Por algo en especial? ¿Él tiene familia italiana o algo? ¿O simplemente es por gusto, sabes? Aquí el amigo Trimmer, que es el experto en Spider-Man. Diríamos que es como un fanboy a tope. Que no me acuerdo, ya he dicho, hace 1000 años que no veo las películas. Solo le gusta la pizza. ¿Por qué pasa? ¿No como otra cosa o qué? Un buen garbanzo. O al que ayer le digo, oye, digo, mamá, digo, voy a hacer un 12 horas tal y cual, ¿vale? Le digo, así que pediré. Dice, ¿vas a comer directo? Digo, sí, claro, como a ser un 12 horas tal y cual. Me dice, le digo, pero bueno, digo, ¿qué hay para comer? Dice, lenteja. Digo, bueno, pues entonces mejor pido, porque lentejas en directo. Poco raro, ¿no? La verdad. No me gusta comer la lenteja ni tranquilamente, imagínate en directo que llevaré pues 12 horas, ¿eh? Sí, sí, a ver, Spiderman empezó con 15 años a ser Spiderman, vaya. Pasa que no parecen de 15 años, ¿verdad? Pasa que también es cierto que en América la gente es... Tiene puto gigantismo, tío. Bueno, pues mala suerte, ¿verdad? La verdad es que la vida es dura. O sea... Uy, yo... ¡Opale! Te digo, en América son todos gigantes, tío. Son todos muy grandes. Tienen 15 años, parece que tienen 20. Tal cual. Y ya no solo por videojuegos. Yo he visto realities y tal y son todos iguales, tío. O documentales, como si fueran los americanos un animal, ¿sabes? Vemos aquí al típico americano comiendo hamburguesa mientras otro se aproxima por su espalda para colarse. No. ¡Oh! ¡Bonito! Ay, te quiero. Eddie Pizza. Pero ahora debo destruirte. Y así comió Spiderman. Uno familiar, ¿eh? Ya tenía que tener hambre el tío. Y sí, me ha entrado a mí también hambre, la verdad. Hijo de perrilla. ¿Hola? He investigado aquella matrícula. Pertenece a la empresa de almacenamiento de uno de los amigos de Hammerhead. Estoy allí. Dame un momento. Llegaré en cuanto pueda. Mientras tanto... Está comiendo Speedy. Echaré un vistazo rápido. Venga, vamos aquí con MJ. Vamos a correr un poquito. Primero lo primero. Eso, y luego lo segundo. Ver si el chaval está aquí. Y si está, sacarlo a salvo. Venga. ¿Y si el niño se parece a mi hija? Entonces nada, ¿sabes? MJ, tú. ¿Y si el niño se parece a Peter? Este necesita una siesta. ¡Toma siesta! ¿Qué es esto? Pliegos de billetes falsos. Hammerhead tiene una afición. Ah, menos mal. Iba a hacer una foto al señor. La tengo. Estoy. Ayúdame con esto. Pesa más que tu madre. Lo que ha dicho. ¿Estás loco? No puedo con eso. Sabes que tengo ciática. Oye, Mikey, ¿me ayudas o qué? Stewie tiene un ataque de pereza aguda. Pero... ¡No! Pensaba que me daba tiempo, tío. Madre mía. No pasa, ¿te han visto? Bueno, me ha visto un poquito. Me iba a pensar que me da tiempo, ¿eh, gente? Pero no fue suficiente. De hecho, voy a hacer una cosilla, ya que he visto el tema de la radio. Pero no, ¿cómo hago sonar esa radio, tío? ¿Me puedo ir para aquí atrás? Sí. ¡Corre! ¡Corre, chaval! Ah, ¿para qué no se puede? ¿Puedo saltar por aquí? No puedo, tío, vaya mierda. Ah, pues entonces no me puedo cargarse de ahí, ¿no? ¿Cómo se enciende esto? ¿Pero qué?
Si hago así. ¿Hay alguien ahí? Esta es. ¡Toma, chaval! ¡Al pozo! ¡Tú también! ¡Venga! ¡Dame con los angelitos, chaval! ¿Y eso de que Hammerhead te revienta cráneos? Es un montón de pasta. Bonito. Ni rastro del niño aquí. Si a mí ya se me hace raro que Pete pueda ser padre, a saber lo que estará pasando él. Seguro que sería buen padre. ¡Y pataco! Perfecto. Tendría que hacerle una foto. Apoyaría el caso si se torciera. A ver si mis contactos policiales lo identifican. Todo el día con el teléfono. ¡Ya santa bendita! ¡Vuelve al trabajo! El taser mola, ¿eh? Está guapo. Ahí hay un portátil. Oportunidad de oro. Un manifiesto de carga. De aquí a su centro de distribución. La van a pillar, ¿no? Vamos, vamos. ¡Oh, Dios, no! Oh, oh. Vale, yo se lo diré. La familia Costa nos da la lata. Es como si quisieran una guerra. Tendremos que reunirnos para ver qué hacemos. Estamos en alerta. Si veis a alguien, no quiero que penséis. Eliminadlo. Ay, por Dios, otro ratito. Tengo los datos del transportista. Con suerte nos dirá dónde tienen a su hijo. Miraré después. Ahora me iré de aquí. En silencio. ¿Hammerhead sobrevivió a un disparo en la cabeza? Muy cierto. ¡Poma! Y después le pusieron la placa. Podría refrescarlos. Solo se mueve uno, perfecto. ¿Qué es eso? Duele la espalda. ¡Pues toma! ¡Relajante muscular! ¡Toma para ti también! Venga, siguiente. Vale, la verdad es que este tipo de... las cajitas, las cajitas, las cajitas. Me parece que esto es abusar. Mejor me voy de aquí, rápido. Ah, pues me voy. ¡No! Si es una paloma. Vale, acercaos todos. No. Tenemos que hablar de la situación. La he liado, tío. ¿Crees que los Costa van a dar problemas? Porque da problema que venga. Hammerhead creará uno mayor y más sangriento. Pues sabes, de que me he metido por aquí entre las cajas sin darme cuenta, ¿sabes? No toca siquiera. Vale, principio me tendré que ir porque la he liado. No tenía que haber hecho eso. Pensaba que me lo tenía que cargar, pero bueno. Tío, ¿te vas a ir a tomar por culo o qué? Nah, el chaval no se entera. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Se va a ir con el efecto de tratado, ¿sabes? Le voy a entrar a la boca a este. ¡Toma por pesado! ¡Un herido! ¿Qué dices, coño? Dame que te chufo, dame que te chufo. No, tío, pues si estaba al alcance, le podía pegar en la nuca, tío. Ah, qué fail, ¿no? Qué fail. Pues sí, literalmente le podía haber pegado como 10 veces así en el cuello un poquito con el taser. Vale, ahora tengo que esperar simplemente, ¿verdad? A que ellos se vayan. Me parece que esto es abusar. Mejor me voy de aquí. Venga ya, hombre. Vale, pues tengo que... un intruso. Que no, que soy una gaviota. Oh, que soy un poco prisiña, ¿eh? Nada, tengo que esperar a que se vaya el tonto ese. Que venga el tío pegando de rap. Ya está, este me lo cargo. Y espero, ¿vale? Simplemente. Me parece que esto es abusar. Mejor me voy de aquí. ¡Oma! ¿En serio viene para acá? No me lo creo. Vale, acercaos todos. Venga ya, hombre. ¡Esperad! Tío, yo pensaba que se iban, tío. ¿Secreto? Sí. La entera. Gilipollas. Vale, me tengo que cargar entonces, pero así, vale. Nada, pues no sé qué me tenía que cargar. Al principio pensaba que sí, luego digo, va, si viene el tonto este, lo que tengo que hacer es esperar a que se vayan y se llevan todos en coche. Pues no, no. Vale, me acerco. Me parece que esto es para que haga eso. Mejor me voy de aquí, rápido. Y ahora me voy para atrás, venga. Vale, acercaos todos. Tenemos que hablar de la situación. ¿Crees que nos costa? Venga, tonto. Toca los huevos ahí ahora. No sé cómo coño no me ha visto, pero bueno. Serán imbéciles o sordos. Y ciego.
Ya está. Fácil, ¿eh? Qué fácil. Uf, qué poco ha faltado esta vez. La madre que te... Perdón. Hola, soy yo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y por qué hueles a pizza? Porque acabo de comer una... Bueno, mientras tú estabas comiendo, yo he recopilado pruebas y he buscado a un niño... Bueno, a ver, es la primera vez que juego... Perdón. Rápido. Tengo algo que comprobar. Te digo. Luego te llamo. Es la primera vez que como en todo lo que lleva de juego, y serán como 20 horas. Yo creo que aquí la amiga se ha flipado un poco, ¿eh? Pues no me hace algo, la chavala. Entonces, encima que me he dado prisa y comiendo rápido. Muy mal, la verdad. Pero tal cual, ¿eh? ¿No? Desde que tú comías, yo estaba haciendo cosas. Ah, pues buena tarde. A ver si te piensa que la ciudad se ha salvado sola todo este tiempo, ¿sabes? Toca eso. Oye, necesito tu ayuda. Te envío la ubicación. Ahora necesito mi ayuda. Ah, es esta, vale. Sí, es esta, sí. Increíble. Ella espera que vaya de inmediato. Pues sí, la verdad que sí. Y aquí estoy. De inmediato. Sí, José. Cambio. O mala suerte, ¿eh? La verdad es que vivimos en un mundo de mala suerte. O sea, son palomas. Paso. Puto rápido, ¿eh, gente? Algunos estarán flipando ahora mismo, pasando ahí por delante de su cabeza. Otra vez, ¿eh? Lo he estado pensando y tienes razón. Tengo que centrarme en el Insti. Bien. Me alegra oírlo. Pero quiero mantenerme en forma. Me he apuntado al equipo de baloncesto. Eso está bien, ¿no? Supongo. Pero ten cuidado, que sea creíble. No llames demasiado la atención. ¿Cómo qué? Pues nada de machacar el arma. Ah, ya. Es lo que hizo él, la verdad, de primeras. Miles. Solo una vez, es que un tío se estaba poniendo chulo. Fue perfecto, ojalá lo hubieses visto. Miles. No volverá a pasar, lo prometo. Si tú prometes que me entrenarás. No, deja que me lo piense. Es pesado, también te digo. Adiós. Adiós, adiós. Madre mía, se pone cansino, ¿eh? Yo entiendo, vaya, que esté ahí tan... ¿Sabes? Tan pesadito, porque claro, ahora también es un poco Spider-Man. Yo lo entiendo. Se sospecha que la Maya ha puesto un coche bomba. Diríjense a Museum Mike. Sí, bueno, ahora voy, espérate. Fíjate, es de las pocas veces que he andado, ¿eh? Al igual que, bueno, menos en misiones y tal, pero es de las pocas veces que me he puesto a andar así... De camino a algo, vaya. Y porque era un parque y no había nada. Uno de los cuatro robados. ¿Sí? Pues qué interesante. Seguro que hay más coches bomba. Hora bueno. Del Spider-Bot. Luego voy, amigo, luego voy. El Spider-Bot puede esperar. Aquí la amiga Felicia alias Black Cat me tiene que decir algo. Nah, no creo que sea el niño de él, ¿no? O sea, no. Nah. ¿Sabes? No creo que sea el niño de él. O sí, nah, no creo. Ah, será Tosalaino, ¿verdad? Ponerle traje y despedirme a un chavalino Tosalaino. En plan, ahí, un retaco, ¿sabes? Bueno, pero en verdad será grande. Tampoco muy grande. ¿Cuánto ha pasado? 2 años con mucho. Recordemos que aquí el amigo tiene 19 años, creo. Que... No sé con cuánto... O sea, cuánto llevará con MJ así y tal y cual. De que se dejan, no se dejan tal y cual, pero... Un viejo amigo me ha dado un soplo. Hammerhead guarda algo extremadamente valioso en la oficina que hay sobre el bar. ¿Cuánta peña hay? Si me ven, matarán a mi hijo. Los distraeré. Tú cuélate. Eso de distraer significa que me voy a pegar de hostia contra todos ellos sin el más mínimo silencio. Uy. Vamos. Por favor. ¿No te ha ido? ¿Se ha volatilizado tú? Toma. Hostia, pues sí que son unos cuantos, Toma. ¡Wup! ¡Atácalo con Fu! Ah, muerto ya, vale. Vale, pongo modo combate, gente. Tenía que poner la pata así por encima en modo travesillo. Toma. ¡Opale! Mira, ¿dónde va este? ¿Que me vas a pegar aquí o qué? No veo, gente, un arbusto, bonito cinemática. Gracias, ahora. ¡Hostias! Amigo. Un niño secuestrado. ¿Por dónde está la cámara? No hay detalles, pero quedan libros por revisar. ¡Uh!
¡Toma, patadón! Buah, me he cargado al gorila todo fácil, ¿eh? Ahí, venga, rellena, rellena, papu. Rellena y todo. Dije, hostias, ¿hola y eso? Dije, todos. Absolutamente nadie. O sea, espérate, voy a leer otra cual, ¿vale? Que me gusta, dice nadie. Spiderman y Batman, no los matamos, pero le damos paliza que los dejamos ultra hechos mierda, ¿sabes? Con brazos rotos, etc. Pero, no los matamos porque somos buenos, ¿verdad? Pero luego patadones en las cara. Segurísimo. Ya estoy harto. Bueno. Por él, todos a una. Como los de Bufente, pues una. ¿No ya era hora. Nos ablandamos con la edad, ¿eh? Con la edad, oye. Soy mayor, pero no tanto. Hostia, 19 años. ¿Esta es vuestra pausa para comer? Toma, ¿para qué tanto? ¿Has visto? Te estás tomando tu tiempo, ¿no? Calidad sobre cantidad. Va a pillar este. Ah, que está pegando yo también. Está en la mierda, tío. Venga, siempre equipo para el lado que no es, tío. ¿Te importa dejarme alguno? Pero si no tengo nada. Demasiado rápido para ti, Spidey. Lo único que hace es rematarme a los míos. Cuidado, Spidey. Venga, ahí estamos. Ahora no quieres hablar. ¡A cubierto! ¡Hueva, esquiva! ¿Picándote en mi equipo? No, es que... Da igual. ¡Hostias! ¡A cubierto! ¡Ay, va! Joder, es que me pega buenas hostias, ¡Me salta! Toma. Uy, va, menos mal que lo he esquivado, tú. Es que no da miedo pegarle, gente. Porque me quita mucha vida y no tengo pena, apenas. Ahí está, ahí, vámonos. Nada más que hace tirar cosillas así por encima, ¿verdad? Ahí, mira, está ahí. La verdad es que me está quitando todos. Ahí va, de milagro. Míralo. Me lo quita, ¿sabes? La por culera. Ahí está. Vale, me quedan 4. Ese lo esquivo perfectamente. Toma, esquive. Cinemática aquí a tope. Vale, este ya está. Si me queda solamente este, es fácil. No me robes a mis malos. Si te duermes, ahí va. Ya está. ¿Este quién es? ¿Este quién coño es, tío? Ah, uno malo, vale. Tu primero, Spidey. Oh, no. Hey, guy. ¿Has encontrado la cámara? No, el cerco se estrecha. Imagino que es ahí donde retienen a mí. Sí, y hablando de eso, todavía tenemos una conversación pendiente. ¡El niño! ¿Lo echas de menos? ¿Qué? ¿Me están disparando y tú te pones a robar? He intentado el buen camino. Conseguí un empleo sin allanamientos ni robos. ¿Pero? Hasta empecé a llevar chándal los fines de semana. ¿Y dónde estabas? Spider, tú la activa. Y menos con un niño. Debo ir más lejos. Así lo encontraré. Te ayudaré. Se supone que trabajamos juntos. Algunas cosas las hago mejor sola. Algunas. ¡Uy! ¡Uy! Te llamaré si necesito que alguien me ayude.
Se pone curiosote. Curiosote, curiosote. MJ, ¿has sacado algo de ese portátil? Estoy descifrando datos. Pronto tendré algo. Bien. Mientras tenemos otra pista. Hammerhead retiene a su hijo en una cámara. Pero no sabemos dónde está. Cuando logre descifrarlos, entonces quizás ¡yuhu! Podamos juntar nuestras partes. Y por favor, no lo saques de contexto. Ya sabes que me cuesta resistirme, pero... Sí, está escribiendo yo... Sí. MJ, avísame si encuentras algo. ¡Socorro! ¡Cosorro! ¡Postorro! Vale, tengo algo de tiempo libre. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Demos una vueltita, explora la ciudad para mejorar tu equipo. Vamos a ir a por la mochila. Vamos a por mochila, gente, mientras, ¿vale? Hasta que nos den aquí un poco de misioncita. No, es que me mola, te digo, me mola. Me gusta esto de estar todo el rato haciendo cosillas y tal y cual. Mola mucho, vale, tenemos una y otra allí, vale. Está más cerca, ¿verdad? Sí, mucho más cerca, de hecho. Tenemos aquí pegado. ¿Está? Aquí, vale. ¡Op! Pegata, papá. Ahí está. ¿Cuánto llevo ya? A ver si me los pone ahora. 27.55. ¡Ay, qué guapo esa subida, tú! ¡Qué chula! Bueno, me queda un montón, pero bueno, al menos ahora he llegado a la mitad. Tenemos uno más por aquí. El J. Jameson J. Jameson. Jameson. Pacho. Familias criminales. Símbolo de una era pasada. Don Fortunato. Don Cicero. Don Maggio. Por nombrar unos cuantos. ¿Esto qué? Y por supuesto, la PSP rara. De la cabeza metálica, Hammerhead. Criminales. Sí, pero con un código. Mejores que los demás, ¿no? Pues no. Mandan su código a hacer puñetas cuando les... Estoy obsesionado, ¿sabe? Porque un criminal es un criminal. Y por definición son basura, cobardes. Está siempre hackeado, ¿verdad? El Jameson, tío. Prácticamente solo en los 80 y principios de los 90. Y dejen que les diga. Volvería a hacerlo. No les tengo ningún miedo. Ningún miedo. ¿Me creéis? Pues venid a por mí. Pues irse. Ha acabado el tiempo. Ya haré de arranca el coche. No, soy el jefe y digo que te toca hacerlo a ti. Venga ya, deja de llorar. Cojones, tío. Está obsesionado, Está loco, loco, loco. Se le va la cabeza, tú. Está bien loco. Por dicho, mientras esperamos, haremos un poco de misiones secundarias de este estilo. Porque siempre suelen ser así, tío. Está guay, también te digo, está guay, Así te... Como que te obligan un poquito a... Ya he descifrado el portátil. Está arriba, sí. Ahí, ¿te ves? Esa cámara de la que hablábamos. Y tampoco es mucho tiempo el que te dejan libre, pero está guay. Transportaron a un astillero cerca de Hell's Kitchen. Ahí es donde tienen al niño. Gracias, MJ. Llamaré a Felicia. Thank you, MJ. ¿A estas horas o quieres algo conmigo? ¿O ya tienes algo? Con suerte a tu hijo. Te envío la dirección, te veo allí. A estas horas... Es que claro, es de noche. Y de noche, pues hay mucho lagarto. Y mucha lagarta, la verdad. Y de noche ya sabéis que todos los gatos son pardos. Así que... Buena frase, lo ha dicho. O quieres algo conmigo, o tienes algo para mí. Más razón que un santo, de aquí la amiga. ¿Se volverá a activar la espidertura? Pues no, descartamos, la verdad. La otra es que, bueno, de hecho la otra como que la hacen ser así como más... Más provocativa, más erótica en el sentido, ¿sabes? Más eso, más insinuante, ¿sabes? MJ es, pues bueno, un poco rancia, la verdad. ¿Sabes? No, en ningún momento hemos visto ese lado, ¿sabes? ¡Yuhu! Que no estoy diciendo que una sea buena y otra sea malo, ¿vale? O sea, estoy diciendo que, bueno, son estilos y tipos, la verdad. Rancia, por no decir tabla. Bueno, no sé, es que también siento que es diferente, porque han tenido una relación, ya no están, pero están como que sí que están, ¿sabes? Aquí la MJ y el Peter Parker, tú. MJ, MG, and PP, que es Peter Parker. Bueno, sigilo. Mal. Mal para nosotros. MJ acertó. Este sitio está tan aislado que podrían tener aquí al chaval sin que nadie lo supiera. ¿Qué edad tendrá el chaval? Hoy va. Es aquí. Lo sé. Si nos ven, esto se acabó. Tenemos que acabar con ellos. Como antes. No hagas ruido. Furtivo cual araña. Si nos ven, podrían matar a tu hijo. Ah. No podemos hacer ruido.
Black Cat puede ayudar a acabar con el enemigo con sigilo. Su objetivo actual está marcado con tal. ¡Tumo! ¡Y! Espérate que este me va a gustar, ¿eh? Hay mucha gente vigilando la zona. No será fácil. ¡Qué chulo! ¡Toma! ¿Cómo no hacer nada, sabes? ¿Se puede? No. No, aquí me tengo que ir. Vamos para atrás, gente. Así que nos vean. ¿Este se puede hacer algo con ese? Ah, este. A ver si me lo marca. Sepáralos. Ah, que está ahí dos, coño. No me lo veía, tú. ¿Cómo coño los alejos, tío? ¿Y ese tío? ¿Todavía esa técnica? Ah, lo ha matado sin que yo dijera nada. A ver si me deja hacer un derribo. Derribo con esto. Este, a ver. Venga. Toma. Ah, esta va a estar guay, ¿eh? Mala suerte. Ya llevamos un montón. Eso es bueno. Es una araña tan resuelta. Vale, tenemos que ir para aquella posición. De hecho, voy a ir. Vale, parece que tenemos a varios. Bueno, tenemos a tres. Cierto, sí. Vale. Y luego a este. Sigamos. Vale, estos. Derribar con golpe de araña. Derribar con golpe de araña. No, tiene que ser este Arsi. Ahí está, Arsi. Tumo. Uf, pues la he visto entero, te digo, eh. Si me puedo poner más arriba. Sí. No tienes más que decirlo. Ok, mija. Vale, aquí si no puedo. Ah, mira, pues si puedes matar a este. Corre, corre, corre. Derribar con golpe de telaraña. Vamos para eso. Parece que quedan 9 tipos. Vale. Uno por vida. No la fastidiemos. Uno por vida. De milagro, eh. No me acuerdo de eso, tú. De que pueden venir a por los cadáveres, tú. Este ya está listo de papeles. Están viendo aquel, tú. Ah, no, están viendo ese cadáver. A ver si puedo enchufarlo. No me deja ver a ese, vale, a ver si podemos. ¿Se lo puede enchufar? Vale, un poco siniestro. Vale, a ver si se va a acercar a alguien al que no debe, ¿vale? Este, vale, venga, ese es importante, ¿eh? Muy importante, de hecho. Bien hecho. Vale, esto va a ser Hacemos complicado. Un buen equipo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Me abalanzaré. Vale, a ver si alguno de estos. Puedas separarlos. Es que hay muchos, tío. Y no quiero liarla, ¿sabes? Es que si le doy a derribar. A ver si puedo dar así, a ver. Cógela. Vale. A mí. Me gusta. ¿Hay alguien? ¿Qué hace? Porque ha tirado a eso, tío. Vale, esto hay que despistarlos o hacer un ataque conjunto. ¿Este le puede matar? No. Vamos a pillar a tu la gente. No habrá sido nada. Vale, quedan 5. Hay uno aquí debajo o encima. Al menos que está debajo. ¿Veis? En el mapa se ve. Vale, es que no quiero derribar. Es que veis, el derribar con golpe de la araña es acercarme a ellos mucho. Unos pocos más. No, la he liado, tío. No. Qué imbécil, no me había visto a este. Qué imbécil, tío. No creo que empiece de nuevo, ¿no? No creo que empiece de nuevo, gente. Qué F, ¿no? Así un poco ahí, un poco fail. ¿Empiezo de nuevo? Vale, no empiezo de nuevo. ¿No? ¿Sí? No, vale, no. Es que no he visto a ese, tío. No he visto para nada. Vale, tenemos que ir primero. Buah, sí que empieza nuevo, ¿no? Hay muchísimos, tío. Vale, vamos a hacerlo más rápido, se hace fácil. ¿Y ese tío? Parece que quedan 9 tipos. Uno por vida, no la fastidiemos. Lo de las alturas son los más importantes. Pero primero vamos a ir para allá. Ya que se está acercando uno de ellos. ¿Veis? Este. Sepáralos. Muy bien. Vale, vamos a quitar primero las alturas, ¿vale? ¿Estás lista?
Spider-Woman. Cógela. Vale. ¿Este tío? Por supuesto. Vale. Vale, esa se está viendo algo. Vale, quedan poquitos. 3, 4, 5. Estoy muy nervioso. Hay uno aquí abajo, ¿verdad? No. Por aquí. No me creo que sea imbécil, tío. No lo has visto, unos pocos más. De milagro, tú. Muchas gracias, Black Cat. La verdad es que me ha salvado el pellejo, ¿eh? Quedan 3. Echadme un cable. ¿Hay alguien ahí? ¿Puedo matar ese? Ahí está, tuyo. Ya, esa es, papu. ¿A dormir? Ya está, ahora ya la puede matar tranquilamente. Ya está, esa es. Somos dos contra dos. Hay uno aquí. Falta, hay uno más. ¿Y este? Subite, papá. ¿Dónde está? Hay uno, ¿no? Allá voy. ¡Hola! ¡Poma! Bien, ahora sí, bien. Bueno, poco ahí con suerte me te digo, ¿vale? Haciendo ese ataque doble, pero bueno. Uf, de hecho me estaba ya detectando cuando le ha venido a pegar un hostia en la boca. ¿Dónde puede estar esa cámara? Tú mira los contenedores, yo revisaré aquel edificio. Felicia. ¿Qué? Siento que Hammerhead te hiciera esto. Ya. Mira las uñas que tiene, ¿eh? Ahora se va a enterar. Cabrea un gato. Y si araña. ¡Toma! ¡Yes! Pobre Spiderman, ¿eh? Lo que ha tenido que sufrir, pobre, ¿eh? También te digo. Comprobaré esos contenedores. Solo suministros. Y ningún pianos. Aquí hay de todo. Pero ningún niño. A ver el siguiente. ¿Cuál es? No, solo son unas cajas. Seguiré buscando. Seguiré buscando. Aquí esta base. Ah, aquí no es, perdón. Unos 100 conductos de ventilación. Iré a ver. Te despide, man. Ahí tiene que estar en. Ahí va, otra arma. Esta es buena. Sable International. ¿Qué es esto? Vaya. ¿Hammerhead tiene armas de Sable? Sí, sí. A saber qué más habrá. Speed de sentido. Bueno. Pues ahí lo tenemos. Responde la pregunta. ¡Spiderman! ¡Disparad! Que no sé, Spiderman, chaval. Botones de Hammerhead y armas de Sable. La mezcla más perfecta que se puede pedir. ¿Qué vas a acabar tú, flipado? Toma ya, a tomar por tu saco eso. ¡Hostia! Chaval, ¿pero de qué vas? Felicia, ¿dónde estás? Patado en la boca, Que sí, lo que tú quieras, amigo. Ahí va, bueno, más tiempo de me la quito, Es que me dejan cogerlo, tío, ahora sí. Tenemos que quitarnos a los tontos estos, ¿vale? Que esto lo de las armas de cuerpo a cuerpo son más pesadillos. Bueno, menos. ¿Qué más queda? Ah, hay un tonto ahí arriba, tú. Dios, tremendo esquive. Y ahora tremendo porrazo contra el suelo. Venga, tonto. Venga, patadón y... no sé por qué he hecho eso. Tal cual, he querido ir a por él, pero mientras me disparaba. No entiendo por qué, ¿sabes? ¿Qué me ha quedado? Es que están ahí arriba los tontos subidos, tú. Otro blindado de Sable. ¿Qué harán con ellos? Bueno, no sé, pero voy a quitar todas las armas que tiene. ¿No puedo quitársela? Ahora sí. Felicia, ¿estás herida? Tampoco sé nada, ¿no? Si está herida, ¿no? No me dice nada, pues bonito. Me tienes en un sin viví, Felicia. En un sin viví. Cuidado, amigo. Cuidado. Ahí estamos. Hostia, lo tira todo abajo, tío. Vamos a poner por aquí, por aquí. Llamamos a nuestros compañeros. Bomba de la araña. La tenemos. Toma, Dios, madre mía. No, no me gusta matar. Pero vaya guantazos que le pega, tú. Alguno tiene que comer con una cuchara, ¿eh? O con una pajita, mejor dicho, vaya tela. ¿Cómo lo he hecho? ¿Por qué se despide, chaval? Que no, hombre, que no. Toma. Uf.
Esquivale, ahí viene, esquivado. Venga, ese. Ya está. Oh, ¿cómo? ¿Qué dices? ¿Pero qué me ha matado? No me lo creo, tío. Si ya me he acabado con todos. Y ha explotado el puto coche los cojones. ¿Tú te crees, tío? Vaya. Vaya fumada que se ha pegado, tú. ¿Tú te crees que me lo ha cargado todo después de media hora? Míralo. Ah, que los parió, tío. Botones de Hammerhead y armas de Seymour. La mezcla más perfecta que puede pedir. Vaya, te digo, vaya robada, te digo, vaya robadita. Felicia, ¿dónde estás? Tremenda robada. Nada, pero me los acabo easy, ¿vale? Antes era por dar un poco de espectáculo. Un poco de espectáculo. Mira, primero me he cargado estos, ¿vale? Buah, está ahí muchísima gente. ¿Qué harán con ellos? Venga, venga, déjame cogerlo, papu. Déjame cogerlo. Ahí tenemos. Toma, la boca. Felicia, ¿estás herida? Toma. Le he dicho, Felicia, Black Cat, nuestro crush. No nos. No nos hace nada. O sea, no nos contesta. Va, saca esto. Qué guapo es, está muy guapa, Otro para sí, está listo. Otro para sí, está listo. Bueno, a ver si eres tú que vas a pegarme otro guantazo como ese. Bueno, otro, un segundo, espérate. Mira, mira, otro para sí, toma, mira. ¡Pum! Buah, es que ese apartado duele, Con todo el empeine. Vamos a pillar a los gorditos, ¿vale? Ahí está, los gorditos. A los gorditos, que son los más coñazos. Uf, esquivamiento. Este es el último, ¿verdad? Bueno, queda uno más que está por allí. Esperemos que no nos explote algo, porque vaya tela, los mongolos estos. Toma. Ahí está. Combito. Ahí vienen más, bueno. Te recomiendo más curarte que hacer remates. Ya, pero ¿cómo te dan más opciones de curarte? ¿Sabes? Haciendo remates y todo eso, ¿no? Blindados, lanzamisiles, ametralladoras. ¿Pero le habéis dejado algo a Seymour? No, tiene todo el pack completo, Vamos a ir primero en la tela, ¿vale? Debo deshacerme de ellos y encontrar a Felicia. A ver, yo creo que le he dado, pero bueno. Me dice que no. Bueno, se ha cambiado de lado, no entiendo por qué. ¿Estáis seguros de que sabéis usar esas armas? Vale, parece que... El jefe te envía respuesta. Tío. Ese te lo juro que lo he esquivado, tío. Ese ya no, ¿vale? Ese ya... Volamos un poco. Vamos a volar un poquito. Vale, ese sí es que baita. Oh, opción. Buah, guapo, No, ese no me enchufa. Eso, primero lo he dicho. Primero chiquitito. Vas a cobrar, canijo. Hay que volar, 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 chaval, volar. ¿Cuántos quedan de los pequeñitos? Muy pocos, ¿no? Vale. Vale, ahí está. Con animaciones. Me quedan unos por aquí. Ahí está. He dicho, casi no tenemos tanta basurilla, ¿sabes? Ay, tío, me ha matado, me ha pegado de vuelta, tú. Oh, la vemos, espérate, vamos a ver. Vamos a matar a la araña. Así le pego un chufazo. Me parece que tiene menos vida. No. Esa, papu. Esto te viene grande. Vale. Joder, macho. Se complica, gente, se complica. Jódeme, dispárate, venga, dispárate. Te partiré la compás a pagar por vale, bien. Joder, macho. Ahora sí que sí. ¡Toma!
Ya está bien. Se acabó. Aunque mañana dolerá. Vale, encontremos a Felicia. Espera, ya que estoy aquí, ya que por aquí es una zona que sé que no voy a volver nunca más. Pues para allá que voy. Sangre en liza de lagarto, tú, qué bonito. ¿Felicia? Madre mía, tú. Cámara. Bonito. Ahí flipado, como mi combate. Voy a dejar su huella, tú. No, 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 tiene que ser una broma. Dime que no me estabas engañando. ¿A qué es mentirado del niño? Lo siento, cariño. Pero necesitaba ayuda para un trabajo. ¡Lol! ¡Qué fuerte! Solo querías el dispositivo de Harry. Ah, pues está feo, ¿eh? Está feo, gente. Toda la fortuna de ese es un hermano. En la palma de mi mano. ¿Le diste dispositivos falsos? ¿Se enfadará conmigo? Entonces. ¡Ah! ¿El secuestro? ¿Tu hijo? Todo era mentira. Esa es una palabra fea. Yo prefiero distracción. Haz lo correcto. ¡Da los dispositivos a la policía! Me los he ganado. Además, Hammerhead tiene una misión y nada lo detendrá. Solo he ayudado a retrasarlo un poco. ¡Lo han desvalijado todo! ¡Id a la cámara! Hay que irse. Brindaré por ti en el Riviera. ¡Felicia! ¡No! ¡Qué puerca, ¡Qué casquito, Mira, 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 mira. Con sus caderas y su porte tan sexy. ¡Oh! Dios mío, qué mala es. Estamos dentro. ¿Y? El dispositivo no está. Nuevo plan. Nuevo plan. El dispositivo lleva un rastreador. Encontradla y matadla. Y si es tan idiota como para ir a su ático, habrá alguien esperando para hacerla volar. ¿Y los dispositivos? Me dan igual los dispositivos. Solo quiero verla muerta. Bien, aparecerá. Tenemos que salvar a la gente. ¡Ay! ¡Que salvarla! Hay que salvar, corre. Si el dispositivo puede rastrearla, Felicia está en un lío. Sí, sí. Debo encontrarla, ya. Por supuesto. Hay que salvar a Felicia, aunque sea un poco... bueno, cochinota, ¿vale? Porque nos ha engañado. ¿Sabe dónde estás? Va a matarte. Bueno. El dispositivo lleva un rastreador. No te entiendo, Spidey. Te la acabo de jugar y aquí estás, intentando salvarme. Porque soy así. ¿Qué narices eres siempre tan majo? Sí. No se trata de ser majo, sino de hacer lo correcto. Tienes muchos dones. Ojalá los usaras para algo más que para ti misma. Sí, bueno. Ya deberías saber que soy así. La gente cambia, Felicia. Tiene voz de mala ahora, Te añadiré. ¡Espera! ¡Van a volar tu ático! Tranquilo. Todavía tengo todas mis vidas. ¡Mierda! ¡Serio, mierda! ¡Que se van a cargar el gato, gente! ¡Se van a cargar el gato! ¡Qué mentira! ¡Le van a quitar toda la vida de golpe! Hay que ir rápido, ¿vale? Vamos a hacerlo ahí claramente. No vamos a pararnos por todo esto. Podríamos ir tranquilamente esperando por la ciudad, ¿sabes? Pero vamos a hacerlo bien, ¿vale? A la agüita, ¿no? ¡Cuánta Felicia! ¡No explotes! Si vienes algo que pita, no te acerques. Puede ser tu horno, pero también puede ser una bomba. ¡Felicia! ¡Ay, madre mía! No. Se cometió la fundación. ¿Cómo que continuará? ¡Oh! ¡Saca ya del cine, no me lo digas! Y me queda con toda intriga ahora de la chavala esta. Joder, ¿cómo estás contando? ¿Cómo que continuará, chaval? Pero no se va a saber nada. O sea, Trimmer, ¿tú qué sabes si te habrás pasado el juego 10.000 veces? ¿Se sabe algo más de ella en estos DLCs o no hay nada? Ah, vale, es cierto. Uno de tres, vale. Un DLC de tres. Pero ¿se vuelve a saber de ella más adelante? Uf, qué fuerte, tío.